Lian Gallego Hola muchachos, bienvenidos una vez más a este su canal, el canal del Monkey Mayor. Gracias por estar hoy, día domingo de resurrección, 31 de marzo del año 2024. Muchísimas gracias muchachos, en serio, por pasar hoy por acá. Eh, muy ansioso porque pues, eh, hoy hay sorteo, sorteo de JetPass hecho por nuestro amigo. George. <laughs> Slive 673 0. Gracias por seguir a este monkey. Hey, muchísimas gracias. Alejandro to TLD primero. Sí, señor, fuiste el primero. Segundo, Snyder. Tercero, Jacopro 654. Mr. Tierra Country Balls. Hola, Fabian don Andrés Saint Purple. ¿Sí? Urián Gallego, noches, el, del 360. el Senpai, XD. el sí. Esteban Rodríguez, Buena Oxodos. que cómo se hace para participar, en la miniatura de este video sale el código QR para que escaneen, llenen el formulario, aparte de eso tienen que seguir a George30YT o a Oxos, que ahí en el formulario también sale la opción, y ya, solo responder y ya entran al sorteo. Ay, muchísimas gracias por seguir a este monkey Don Ángel charles Dice. Hola, oxo, de nuevo. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Raúl Marín Tavera, Rigel Droid, Andrei, el Fabian es libre, Giers, ex libre Dice. Buenas gente. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien, bien, bien. Soy como muy blanco. Ya. Ahora sí. ah como, como en un hijo de madre. Andrei XD. Hola, Leonardo. Dice. Ya le iba a pelear porque no me saludo. Claro, a todos los saludamos, hermanos. No, Julián Gallego. No se afanen. Dice. ¿Cómo estás, Oxo? El Julián también llegó por este lado, también por el lado de... Twitch. Andrei XD. Dice. Hola, Kingdraken. gringo a europeo. Uf. <laughs> Juan Yaran. ¿Qué más, Kingdraken? Buenas noches. Dos y 43 en Canarias, pero aquí está. Muchísimas gracias, Kingdraken. Eso sí es mucha voluntad. En serio que sí. El Gindor, Joan Girón, ¿cómo vamos? Juegos com cómo van, bien, bien, bien. Gracias por pasar. Bueno, aparte de que hoy tenemos sorteo, estábamos hablando con George, creo que me le pedí ya el listado de los que están inscritos y los que faltan Julián por Gallego, inscribirse. Dice. Mieres un jet pass eh, un jet pass bueno para los que tienen servidor jet para la Xbox 360 que este es este que tenemos acá el jet pass pues es eh, la versión de pago del servidor y ¿sí? ya sabemos que <laughs> Julian. Si quien por seguir a este monkey. hola Julián entonces eh, tiene dos opciones, la versión gratuita del servidor y la versión de pago. En la versión gratuita pues tiene unas Alejandro opciones PLD. y viene limitado. Oxodus, es normal que cuando apago mi consola tarda un rato en apagar el ventilador. Sí, es normal. Antes mejor. Mejor que pase esto para que no, que en el momento de apagarse no sí. moleste. Al haber mi versión premium. Eh, eh, digamos es la versión es la versión de pago la que vale 4 dólares es el jetpass y vienen muchas opciones obviamente por 31 días y es un sorteo que ha querido regalar nuestro amigo George igual muchísimas gracias a George no ha llegado en este momento ya le pedí que por favor me enviara los inscritos pero aún no me los envía esperemos a que llegue y pues mientras tanto, los que van llegando, si quieren, pues se van se van, se van inscribiendo. Gracias, gracias, Kildre y Ken. Irme con el monkey, genial. Desde las 2 y 43 de la mañana, de mucha voluntad, en serio que sí. Alejandro Cerna Carrillo, hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pongámonos en materia, pongámonos a jugar alguna vaina, hermano, porque. Man, vámonos a un Destiny. Hablando del Jet Pass, con el Jet Pass podemos jugar Destiny sin baneo. Para los que no lo sabían, Destiny con el servidor gratuito, pues va a tener, puede tener baneo, lo pueden banear. Pero con la versión de pago, pues van a no, no van a ser baneados, van a ser protegidos. Hola Richie. Vino el mewing. Julian Gallego. El Tomás. Saludos de Chile, gracias. El de ahorrar uno cae en Twitch. Juliani. <laughs> Oxodos si tiene activos los chitos. Los Cheetos. Y sí, se, se le dicen cheat, pero pues la general, generalmente la, la gente le dice chitos o trampas o hacks o mods. O son los chitos. Bueno, eh, alguien para Destiny antes de empezar. De pronto si alguien le nace o oh, Empezamos con un juego y una vez, no sé, algo algo que no hemos jugado. Gears, estos días no hemos jugado Gears. Jugamos Gears. Slive Y. Me mando para Gears of War 3 d 1. Oxodos, ¿por qué piñas mi 360? No logra cargar el menú de los perfiles. Se congela en la bola desgraciada esa de cargando. Mister Tierra con Tribals. Eso no es positivo. Oxodos ya llene el formulario. Alejandro TLD. Ok, George es el dice, que tiene que darme la pero lista. nos llevo una semana jugando de esta no me han baneada. Por eso. Yuliani. Mientras tenga la que se está descontando bueno, tiempo. Sube, no soy el único Julian aquí. Sí, sí. Brian sí. Leist dice. Hola Oxodos, reviví del más allá. <laughs> <muy bien. risa> Qué más Brian. Mientras tengas todavía el tiempo descontando quiere decir que tienes un jet pass. Eso es lo que nos obsequió. Eh, Jet a todos los que veníamos con, con Jet desde el principio de año nos obsequió 35 días, digamos el primer mes, pero cuando ya se termine pues hasta ahí vamos a llegar, a no ser de que estés dentro de los 155 primeros que nos dieron servidor eh, infinito o de por vida digamos sin costo, 9 de la noche a las 9 de Sierra. Dice. Un Mewing está en directo, ese soy. Un um, indoor Un Mewing. Dice, Hola, Jonathan. Oxodos, eres el mejor. Todavía, Julián todavía Gallego. se pueden inscribir, sí, señor. Yo tengo ganas de jugar, pero mi televisor no me lo permite. ¿Y ahora qué le pasó? Short, sí más. Dice. No podía comentar, por eso te dejé de seguir y volví a seguirte, pero no funcionó y ya puedo comentar. Alejandro <laughs> TLD. Hola, Tomás. Dice, Oxodos, espéreme, ando prendiendo consola. Tomás, pregunta. Quiero jugar online, pero no sé cómo hacerlo y pagar por el server jet. Ok, Tomás. Primero debes tener la consola actualizada a la 17559. Ya estando en esa actualización, debes tener también los avatares. Con los avatares listos, que eso es tener la consola actualizada, que lo deberíamos tener todos. Muchos no lo tenemos, pero lo deberíamos tener todos. Eh, ahí sí se instala el servidor Si en caso tal no inicias eh, Porque te sale un mensaje que estás vetado O no puedes entrar online Generalmente tienes que comprar una KV La KV es lo que dura el tiempo Es como el acceso a jugar online Eso es lo único que tienes que tener Y sin importar el servidor Eso es lo mínimo que debes de tener Me dice Oso, ¿será que cuando regrese a mi hermosa tierra colombiana En dos años Aún tendré el Jet Online XD. Mi rey, esperemos a que este proyecto continúe y que de aquí a dos años yo todavía esté por aquí dando vueltas también, ¿no? Leonardo González dice: Como Oxodos, una consulta a los que le aparecen la If es que lo tienen infinito. Sí, señor. Brian Leis Tenemos Dice Tiempo infinito Por cierto, Oxodos A usted le dieron el Lifetime O tiene que pagar ahora No, a mí me dieron el, el Lifetime Alcance a estar Dice Oxodos, ¿cuánto cuesta el jet pass Cuatro dólares Julián Gallego Vea, dice, abajo dice Lifetime Oxodos, ¿qué tipo de música te gusta? Rock Fordri. Sobre todo rock dice, Pero escucho salsa, vallenato Buenas noches, saludos para todos Hola, Jordi Buenas noches más? ¿Cómo estás? Dice Espérenme Hola, Ripie. Claro, estoy esperando que me inviten, sí. empezando por ahí. ¿Cuánto cuesta el 10Pass en pesos colombianos? Eh. 4x4, 16. 15 mil pesos. La curiosidad. Más o menos 15 mil sí, pesos. Dice: Oxodos me acaba de dar fatal crash en el mismo menú. Alejandro TLD. No, y eso sí. por qué. Oxodos, hay riesgo de baneos y uso los Chitos del Call of Duty Black Ops 2. Pero por parte del Max. servidor. Dice. Mañana sí hay clase. Mañana ya toca trabajar y estudiar. Tripaley, eres de los míos, Oxodos. NG Toño Y. Dice. Quien ganó el Head Pass? Vamos a hacer el sorteo. Yo creo que lo haremos a final de sí. directo. Hola, Monkey, ¿cómo estás? André Hola, Roy. Dice. Está demasiado barato, la verdad, cuando uno paga eso con quien se comunica. Con el, en el Discord del JET, en la página oficial www.jetstalt.com, ahí está el Discord, se meten y ahí hablan. ¿Cuánto vale una Q? es eh, a 20 mil pesos o 5 dólares. Depende de donde estés, obviamente. Si no tienes cómo pagar una donación por YouTube, lo podemos hacer X, por 6 dólares dice, y hágale. Hola Oxodos, buenas noches que andan haciendo la manada. Hola, Andrés. NG Toño y. Dice. Chivata. Yo le entro. Chivata. ¿Cómo Sanquiero estamos? Manzano. ¿Cómo vamos? Dice. Hola, buenas. Hola, hola, Giancarlo. Alejandro, TLD. Alejandro cuéntame. Dice, Oxodos, ¿cómo hago para participar en el sorteo? En la miniatura está el código QR, si lo pueden, o lo lo pueden escanear para que. Roy Ramírez. Eh, dice, accedan al cuestionario al lo hacen mensual. Sí señor Eso es lo que van a manejar Lo van a hacer mensual Pero la verdad es algo Alejandro económico PLD. Pero pues dice, ¿a quién? Oxodos, ¿cómo le hago para comprar el Jetpass estando en Venezuela? Por Discord, hablen sostener? por Discord a ver cómo pueden negociar sí. allá con el muchacho Oxodos, y cuáles son los métodos de pagos para comprar el Jetpass. Supongo que por Paypal, Santiago. supongo, dice Buenas, mi Oxodo. Hola Santiago, el Click Drake que me hice, yo tenía la cuando jugué por última vez y claro que hay Oxos para muchos años más. Ok o sea, tú estuviste Escobre. entre los 155 Dice, afortunados. Hola manito, ya probé lo de descargar los juegos gratis desde la tienda y si me funcionó, oye, este alt es muy bueno. Sí señor. Santiago. Eso está hace rato. Dice. Pero la verdad no me habían dejado. Van a jugar mi juego favorito. Eh, lo de descargar los juegos. Dice. Lo, lo descargar los juegos con el servidor Jet, porque eso no lo traen todos los servidores como opción. Ellos no me habían querido dar como la autorización para hacerlo. Pero pues yo hablé con Jet eh, y les dije que, que hermano, que deberíamos dar el video. Porque no todos, no todos eh, los juegos están uno. Y a mitad de año se va a acabar la tienda. Entonces, para los que a algunos les falten juegos. Y no los consigan por ningún lado. Digamos, esta es la tienda oficial. En cierta forma es la tienda oficial. Y lo pueden descargar. Tanto sus juegos como sus DLCs. Para que los tengan ahí y los mantengan como si fueran originales. ¿Ok? Esa es una opción que hay que tener. Yo traté de ser lo más cuidadoso. De no decir palabras. De no cometer errores. De... Si sí alcancé a decir la palabra, pero la silencié. Para no tener baneos por parte de YouTube. Bueno, ¿qué? Hola, Juanito. ¿Cómo nos comunicamos para comprar Q? Para Pepe. la. para la KV, dice. Ya le digo. Hola, soy nuevo XT. Hola, Pepe. Gordon Freeman. Hola, Gordon. Ayer entraste justo cuando cerraron directo. Ah. Estoy esperando un host. No sé si Andrei quiera jugar. No, no sé. Uh, Andrey no está O oh, Vitas Vitas invítame Va a unir a la partida A ver si me deja Pero no, no me deja Necesitamos un host Para poder iniciar Y si no nos vamos A un plantas Mientras llega alguien Para que sea un buen, un buen host Dice Hay host Porque ayer justo Entre cuando cerraron directo <laughs> ah, pues, Andrey XD Esto fue antier Dice mi rey, el Battlefield 3 y muchos juegos más que uno tenemos tan ahí y son muy good de VDDQ, de es un truco muy bacano. Ok. Juanito RGH. Hola, Juanito, ¿cómo sí. vas? Hola, Oxodos, mi rey, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. NG Toño Y. Creciendo. Dice, ya se descargó el Battlefield 3. No, 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 lo van a poner a descargar en estos días, hermano, tranquilo. Yo nomás voy a descargar Terraria y ya. ¿Terraria? Uy. Sí. Sí, es la única manera, digamos. Ya les entró. Espero que sí. llegue. Dice. Oxodos pa cuando juegas el chavo cat. Genki. Pero el chavo cat no tienes voz live, ¿sí? Buenas, bro, como estas. Hola, Genki. Ángel Short, y ¿sí más. Cuénteme. Dice. YouTube es bien sensible. Sí. Insomnio B. Es sensible, por eso Dice. toca ser precavido. Buenas noches, Axo. Tanto con miniatura, Santiago. tanto con título. Dice, Vitas pa cuando un payday. Copro Sí, YouTube en cierta forma es delicadito. Y pues tenemos que buscar la manera, como les he dicho, de hacerle zancadilla. Porque no podemos dejar que nos pongan strike. Aunque eh, que salga hoy el video y que dure unos días no quiere decir que ¡pum! Llegue el strike, puede llegar. Pero yo espero que no. La idea es que no llegue, obviamente. Dice, ¿hoy qué vas a jugar para poder unirme? Ahí También. está el juego, War 3. A ver quién es? está... Y hoy el directo, ¿hasta qué hora va? No sé. Hora está las diez y media, yo creo. Oxodos, o sea, Q, si descargo un juego mediante el server, los juegos Q descargue quedan registrados en mi historial de compra de la cuenta. Pues, no, pero, pero no queda oficial sí. para Xbox One. Oxodos, voy a intentar hostear. Gordón, bueno, ¿tú? dele a ver. Dice: A ver, Oxodos, yo lo invito a ver si deja. Háganle a ver, yo espero sí. invitaciones. Dice. Vamos con ya, mi Ya estoy entrando. Eso oh, oh. dice. Creo que el Chavo Card si sí tiene Xbox Live. Tocaré intentarlo. Andrex ZX. Dice. Creo que el Chavo Card si sí tiene online. Si lo tienen, ahorita probamos. probamos con videojuego. Dice. PvZ Garden Warfare. Sí. André XD. Dice. Pidió actúe esa mamada. Qué bien. <laughs> Dice. Hola Oxodo, saludos desde Barranquilla. Por cierto, Jet podría actualizar o reparar para que pueda aparecer la opción de Aurora mientras la consola no está conectada a internet. Pues solo... Voy a, voy a hablar sobre eso. Mi rey está creciendo muy rápido. Uno desaproveches de esta oportunidad para que crezcas más. Esa, esa, esa es la idea. Eh, póngame cuidado, muchachos. Oh, me botaron, ¿sí ve? Estábamos a... De... Algo me hablaron, me hablaron... Ah, bueno. Pues yo siempre recomiendo usar el servidor en la USB. Si ustedes tienen el servidor en la USB, simplemente es quitar la USB y ya va a entrar el Aurora normal. Así lo tengo yo. Si yo apagara la consola, quito la USB y enciendo, me va a arrancar el Aurora como lo he tenido siempre. Entonces es la mejor manera que lo puedes hacer, Kevin. ¿Qué pasó? Me expulsaron por no. Bueno. A ver, a ver. Dice. Ya entró al Gears, es que el server no me quiere iniciar. Tranquilos, tranquilos. Andrei XD. Dice. Ya lo invito, mi Dios griego. Mi dios griego. Alejandro Cataldo. Dice. Buenas noches Oxodos, cómo está? Ángel Short, y más. Hola, hola, hola. Dice, un día intenté hacer un video de descargar un juego gratis Minecraft y me dieron un strike. Sí señor. Sonito. Eso no se puede así sí. de fácil. Hola Oxodos, buenas por cierto, el chavo Cart no tiene online ya lo probé, jaja. Ah, no tiene online. El Copro. O ah, sea, qué paila, ¿sí ve? Sí. Yo también pensé lo mismo. Ahí me voy uniendo. Jordri. dice. Hoy, como suscriptor, quiero la ifta Face Orange by Eating Nails. El eje Toño Y. ¿Le vas a jugar? No tiene online, jajaja. Dígale al local. flaco que ya puede cerrar. Pepe. Dice. Oxodo, ¿cómo juego online con el Xbox 360 XD? Mi rey, los tutoriales en el canal. Dice. Oxodos ¿cómo veo mi idea de YouTube? Gordon Freeman. ¿El ID de YouTube? Ahí Dice, en el canal debes tener todo eso. El chavo del 8, yo lo de pequeño. Juan David. Dice. ¿Cómo es que tienes Life Team Cero? Porque yo tengo. Santiago, fui como el 80 dice, de los. Yo uso en la USB nomás para jugar los juegos de Xbox Clásica. Julián Gallego. Ok. Dice. Porno. Kevin. Dice. Gracias por el consejo. Listo, sí, señor. Julián Gallego. Dice. Invítame Perdón. ¡Vítenme! Dice. Mañana aguanta jugar los dos Battlefield, los dos tienen online, muchachos. Mañana, esta André semana este. que vienes es Boss One únicamente. El Tri y el Four. Santiago dice. Pero voy a jugar. Oxo, 2, qué pasó para dónde te fuiste? Juliani. Pa ningún lado. Dice. <risa> <risa> Eh, no fui, me fui para ningún lado. Y. Creo ¿Es que me están invitando. Estoy aceptando primero la de. No, pero ¿por qué? Judgment. Ah, es que puse el juego que no era. Perdón. De razón me pide. Eh, bueno, iba a decir algo y se me fue la palomita por estar mirando acá. Ah, bueno, esta semana, si no estoy mal, yo les había dicho que iba a jugar en la Xbox One a partir de mañana. Voy a jugar en la Xbox One y vamos a jugar jueguitos, obviamente de 360 desde la Xbox One a ver qué hay, a ver cómo nos podemos conectar. La idea es eh, mucha gente. De aquí que ha estado acá, ya está migrando obviamente hacia la última generación de consolas. Y pues tenemos que intentar hacer lo mismo sin dejar atrás mi hermosa Xbox 360, nuestra hermosa Xbox 360. Pero también tenemos que darle opciones aquí a este lado. Sabemos que podemos conectarnos desde la Xbox One hacia la Xbox 360. Pero pues ir buscando opciones de conexión con todos nuestros suscriptores. No salió Se quedó callado El chavo no pero el Mario seno Merida, Gracias sí. por seguir a este J. J. de Juan Dice Buenas noches manada Hola J de Juan ¿Cómo vamos? Dice Hoy no iniciaba el semana de guanoxodil No, no, mañana, mañana y. Mañana, mañana Dice Hola rey, hoy tocaba en horizontal No Hoy no. no era horizontal F. Pepe. Dice. Una pregunta para el disco duro de Xbox 360 y e para meterle juegos se necesita el adaptador SATA. J de Juan. Sí, sí es desde el. P. Es desde el Consolo PC, sí. Adivina que la consola está normalita. No sé qué pasó antier que no me dio imagen, pero hoy y ayer me respondió normal. Trata de acelerar Juan. ventiladores de CH. al 100 hermano. Dice, Oxodos, perdón por no grabar contigo esta semana, he estado ocupado y pues ahora mismo yo creo que me voy a enfermar. Pero ah, no, no se Dice. Ay, paso, Sonito, hola, Oxodos, Sonito, ¿cómo estás? El droid. Dice. De carreras está el F1 Racer Star, si se puede online y usar el avatar como conductor. El poste de. Dice. ¿Cómo es que van a jugar? Hola post de 180. Ah, no ya vi. Hola Jet, buenas noches, ¿cómo estás? Dice. Creo que en esas usted sería el Emar y Host. No, el José es Santiago. Dice. Hola, Oxodo. Hola, hola George. Dice. Si no juega Barzone no lo veo. Ah, Pero. Todo delicado es etoño, man. Significa que en algún momento esto será puro guano. No, Alejandro se... No, Caino. no, yo no puedo bajar a la 360. Hola, Oxodos, me puedes pasar el link de la encuesta del sorteo. Santiago. Mi rey. Dice. Ya volvió el mono causa infartos. Julián Gallego. Dice. Yo quiero migrar a la última generación de Xbox, pero aún no tengo el dinero. Voy a empezar a, a invitar. Dice. Ahorita reviso, mi das launch a ver cómo están los ventiladores, me recomiendas mandar a que le limpien el polvo. Oh, mandélo al 100 hermano, sin miedo. Dice, ¿cómo compro un servidor con modo no KV? Santiago. No. Dice, no sé cuál ya esté entra así. Conmigo. Pepe. Dice, Oxodo, una pregunta, ¿es normal que subí la velocidad del ventilador del Xbox 360 y todavía me dice que velocidad baja Exdipa cuando juegas el Forza Motorsport Sport 4? Andrei XD. Dice. Invite Rey. Estoy invitando a todos los que, que están ahí. Dice. Inviten. Yo. Estoy y invitando, y estoy invitando. Oxodos, hoy se termina el sorteo de Jetpass. Hoy, al terminar el, el directo, hacemos el sorteo. El... Hablando de Xbox One, Oxodos, una de mis metas es comprar la Xbox One, pero el modelo más potente que es la X. La X, pero está escasa, está y muy escasa. Dice. Yo lo tengo en mi perfil. A, en el, a ver, por les comento. Dijo, dijo, por Hola, Oxfamante. Oxfamante. Buenas noches. Hola, Andrés. El poste de. A ver, eh, en el canal de George, George30YT, él tiene el, en la publicación el link del formulario para que pasen por allá y una vez se suscriben, porque eso es uno de los requisitos para poder, obviamente, eh, participar en el sorteo. Como es, me soy el Skin Milk. Giuliani. Dice. Oxodos, cuando el Xenoverse haga lo en la UAN. Tengo el Senover 2. Dice. Hola, Oxodos, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Marco. Dice. Invitarme, bro. Espéreme, espéreme, espéreme. Dice. ¿Es recomendable una Xbox One S? Sí. Yo tengo con ella desde el 2000. En la Guana aguanta es el seno 15. Vétero. Pepe dice: Como me uno, Santiago. Dice. Bueno, usted me avisa para empezar. Espéreme, péreme. Dice: Invite. Estamos invitando, estamos invitando. Dice: Invite. Va a terminar gustando este juego, ¿sabían? Dice. No crea Oxodos revise cuando pueda en Facebook Marketplace ofertas de 900,000, o sea, de barato. Ripiemac. dice. Está el Roy. No me llegó la invitación. Santiago dice. Bueno, banda, primera vez que soy host. Andrei XD. dice. Preciso la letra T y estoy de últimas. De Juan, <laughs> dice. Lo que pasa es que gran mayoría vendía por el sitio web llamado Olx, pero ese lo cerraron y a Aji era donde le compré mi fuente de poder a la Xbox. Ok. Julián Gallego. Dice. Yo prefiero la Xbox Series X o S. Juegos con videojuego. Dice. ¿Cuál juego va a ser mañana? Insomnio B. Dice, bueno, ya invité. Dejaré de utilizar la Xbox 360 para jugar en la One. Ok, o sea como les digo es darle la oportunidad dice oxodos no llega la idea es darle la oportunidad a más consolas y una vez al mes va a coger una semana que va a ser la primera semana de cada mes para una consola distinta obviamente que yo tenga no tengo la play 4 no ni modos no tengo la play 5 ni mods. Eh, pero si sí tengo por ahí la Play 3, entonces intentaré la Play 3. Eh, tengo la Play 2, intentaremos Play 2, la voz clásica. Esas son las consolas que tengo. Tengo por ahí una Super Nintendo. O Bueno, lo que tengamos, para, pero va a ser solo la primer semana. El resto nos dedicamos, obviamente, a 360. Es que toca que ir migrando poco a poco. No podemos de un solo sopetón, porque si no. Vamos a tener el rating bajito Y la idea es Obviamente Darle oportunidad a todos De que participen acá ¿Quién falta? Ahora sí Levanten la mano Alejandro Cataldo Hola Alejo Dice Oxodos ¿Cuál es la Xbox One Que no debería comprar Y cuál sería La más recomendable Tipo calidad y precio Basándote en tu experiencia Con La que no debería comprar La FAT El poste de No compre la FAT nunca Al Skin Milk Skin Vale Dice bueno muchachos, me porque me dan ganas de jugar y el televisor no prende maldita sea <laughs> Julián Gallego. Dice. Chao muchachos. Bueno, Julián, más? charlamos. Dice. No me llegó la invitación, mano. George Y. Dice. Lo único juego necesitas en GOD. NG Toño Y. Dice. Hola Ronnie. Acepteme solí en otra cuenta que tiene Game Pass, porfa. Slive Y. Dice. O sea, vas a jugar Mario Kart DNDSS tiene online. Alejandro TLD. Dice. Oxodos 2 invite. Estoy invitando, estoy invitando a todos. Faltó yo. Insomnio B. Estoy Dice, invitando a todos. Debería jugar un día el Halo 2 clásico Axo. Ya lo he jugado varias veces, pero pues Dice, no me puedo conectar con ustedes. Se fue mi copia que no es mad. Pepe. Dice. Oxodopa, cuando juegas el Forza Mout Sport 4 o Injustice. Mi rey, toca, toca ejemplo, mirar, mírate. a ver, toca mirar cuándo se puede. Dice. Invite. Toño, ya Alejandro lo invité. Dice. ¿Por qué no la fat que problemita trae esa consola? Esa jode mucho. Y yo, no estás. Dice. Monkey, ¿dónde consigo los DLCs de Destiny? En bueno, iníciela in y si algo ya invitamos, sí. muchachos. Inicia la Santiago. Cuenta de j 2 Luis ah, ok. Dice. Soy nuevo, tengo freestyle en la 360. ¿Cómo me puedo conectar a internet? Jaime K. Dice. Hola, Aux. Tienes, Tienes que ver todos los tutoriales que tengo aquí sobre Dice, actualización. A mí no me invitaste. George Y. Dice. Oxodos me manda mensaje cuando vaya a terminar el directo. Me voy a ocupar. Pero no me va a mandar el listado de los. ¿Inscritos? Todavía no. sí, Santiago premium llegó antes que yo. Ángel Short, y más. Dice. Yo no sé por qué mi Xbox no detecta internet porque no le da la gana a Andrei XD. Hola Diego. Dice. Pero inicien esa monda. Ya, ya, ya la iniciaron. Alejandro TLD. Dice. Nunca me llegan las invitaciones de Oxo 2F. No sé por qué, Rey. Dice. Falta uno. Hola Monkey, buenas noches. Falta uno, falta uno, hola buenas noches, Luis Gahuet Alejandro TLD, pero ya entraste porque te vi, no estabas. Ah, ahora sí ya estás. Pero no estás, vea. No, no, no. Así ah, invitar. A huevo oxodos, qué buen directo. ¿Qué más, Caimito? Carlos Esparza. Dice. ¿Qué onda mi Oxodos? Oye, tú tienes alguna colección de algo en particular de algo George, en particular, entiégate. como que no, no nunca he tenido eso. Hasta que vaya a terminar me manda mensaje para pasarle los participantes. Okay. ¿quién falta? Pues ya invité a J, cosito. Estoy mandando y el primero que entre, ¿no? No van a pensar que es que estoy escogiendo. Santiago. No, el primero que entre. La inicio. Si sí, ves que es que Diego no sale, bien. no sale. Dice: Yo te jugaría, pero andamos en Diablo 3 xti Ok, no, dale, no hay problema, Dieguito, todo bien. Ese juego, ustedes saben que yo yo lo puedo tener, inclusive yo creo que lo tengo, pero pues ustedes saben que no es mucho lo que lo juegue, entonces, obviamente, ni modo. Dice: Una colección que les recomiendo bastante es la de Deval May Cry y buenísimo ese Hakan de Slash. Gordon Freeman. Dice no lo tengo. Luego se hacen los sentidos. Bueno, quién quien falta, bueno, iniciará y si sí, sí, no, no grite. ¿Quién está por ahí? No ha gritado porque Carlos Esparza dice. Ok, y no te gustaría llegar a coleccionar algo, me dio curiosidad saber si tienes algo coleccionando. De pronto lo de las consolas me encantaría, pero pues sé que hay unas consolas que son muy, muy, muy costosas de conseguir. Me encantaría coleccionar juegos, así no los juegues, pero lo que son juegos físicos originales me encantaría, pero es una colección muy, muy cara. Tener juegos en estado eh, como nuevos, o inclusive hasta sin destapar, eso. Sería complicado. George Y. Dice. Mi gente bella llamero terminan el sorteo si quieren que posiblemente le toque completen el formulario. Completen el adecuado? formulario, por favor. Oxodos, ¿tú qué opinas de la Akeo a la Play 4? Eh... Dice, ¿Qué iba a pasar? Tiene Mafia 2. ¿Que si yo tengo Mafia 2? ¿Sí? ¿Quién falta, falta uno, Sebastián Pérez. André XT, dice. Couple y cuatro que. Andréx Teta X. Dice. No saco de la partida. Lo sacó. Marco Gómez. No. Dice Hola, Marco Hola, Axo Insomnio B Dice Me he expulsado por falta de contenido, da Ah, Los no niegas. tienen el mapa Dice Lo tiene en gol Andrei XD Sí Dice Paila está repaila esa partida toda la ¿Está la Guiana, no. no, puede ser Dice Inviteme soy Diego 98799 Carlos Esparza Dice tengo un Zelda Collections edición de Gamecube que ahora me entere que es muy raro y también un Luigi's Mansion completo que igual también es colección naval. Eso está relajado, Santiago. Uy, no. Carlos Esparza. Dice. Igual mi interés es coleccionar consolas aunque sean que no sirvan, jajaja. Ja, ja. de Juan. Dice. Ex Oxodos, voy a entrar al gear si algo me invita. André Está XTX, duro esto. Dice, si tengo el mapa ese viene con el juego. André, ok, ahorita... Vaya alarmando, Andrei. yo. Va alarmando, Andrei. Ahorita que terminemos esta partida, invitamos a todos. Alejandro, te... Ah. Dice, Oxodos, ¿quién es el host para que me invite él? Andrei, Andrei, eh, Andrei es... Dice, es XX. Sino que otro hosteo. Aquí no, media hora para invitar y dice, otra vez. a ah. Gears es para conectarme. ¿Sabes qué? La, sí, la va iniciando y vamos sí. invitando porque eso. El host está muy malo, el pin muy alto. André XD. Dice. No le echen la culpa a Chino. Muchachos lleguen. Sabila. Ah, me botó. Dice. Toca pagar Game Pass para jugar ese juego a un conservidor. No, aquí estamos con amigos. No hay partidas públicas. Solo Hoy partidas amigos, con amigos. Dice. No tengo los mapas de todas maneras, gracias por invitar mi monkey. George Griegate Dice, ¿qué juego necesitan para ser host? Santiago. Dice, me sacó XD. Un tal tatán. Yo no tengo plata acá. Hola, hola, ¿qué más? Un tal tatán. La Play 4 es buena pero la Slim. Saravia, gracias por seguir a este monkey. Sí, puede ser, pues yo no conozco mucho de Play. Digamos, tuve una Play 4, ya la vendí, punto. Hasta ahí. Santiago. Hola Luis No, no me echen la culpa, a mí echense la aclaro. Bueno, entonces vamos a esperar a que nos invite nuestro compañero amigo y hermano de nuevo. Andrei XD. Andrei. Dice. Para información de todos ahora soy blazer Eh. Por favor agreguen Dice, a. Oxodo cuando juegues en el Xbox One van a ser juegos como exclusivos para tenerlos desde Game Pase que ando en PC XD no me alcanza paluan <laughs> Dice. A mí me gustó bastante la Play 4 por la estética del menú. Un tal tatán Dice. Soy puntito de TikTok. Ah, hola, puntito. Alejandro TLD. Cerrato. ¿Cuál es el Game Martal de Santiago? No, de Santiago no. Vamos con el de André y véalo ahí. Ahí en lo estoy. GV. Ahí está, estás. Inviten, pero no tengo los mapas de LCS. Porque no descargan los mapas de LCS? Si tienen Jet, ya saben que se pueden descargar gratis. Para eso era el video de hoy. Espero lo apoyen. ¡Venga, Rey! ¡Invíteme! Andrei... Andrei XD. Dice. Ya estoy invitando XD. Ah, bueno, yo soy el último. Pepe. Dice. La Play 4 es buena de segunda porque bajan muchos los precios porque la gente quiere pasar a Next Gen. O Esa consola es muy caliente, hermano, la América verdad. 6. Dice, hola. Santiago, dice, el mapa que yo puse viene en el juego base XD. Marco Gómez, dice, ahorita se inviten. Están Dani invitando, Romero. están invitando, pendientes dice. que están invitando. Volví de hacer manualidades para el colegio. Hola, David. Un tal tatán. Dice. Me dio curiosidad oh, cómo jibas. Es que yo dejé TikTok. Hola, ¿cómo está, copycat Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, gracias, copycat La verdad, yo dejé TikTok. Eh, estuve muy, muy activo durante seis meses en TikTok. No desagradezco porque me fue bien. Me fue bien. Por un tiempo. La verdad no fue tan bien como esperaba, pero me fue bien por un tiempo. Cuando llegué a los seis mil seguidores, esa vaina se frenó. No me quisieron ayudar más. El algoritmo cambió. Seguí subiendo videos y eso ya no se movía. Eh, duré 6, 7 meses haciendo directo para ganarme solo 5 dólares. Entonces, <laughs> eso, eh, los directos, los directos en. Eh, en TikTok son como los directos de Facebook. Eso era un milagro poder hacer algo. Don Freeman Dice No tengo a Andre Y pasa Gay Marta, PIP Rodríguez A X Racing Aquí está Pepe. Saludos parcero Buenas noches Bueno, Oxodos Como ha estado Hola Pipe fin de semana? Pepe Dice Oxodo tienes grupo De Discord O Telagram Pa unirme George Griegate. En Discord Dice, Quiero que eso se active Pero Oxodos me pasas si Paypal Para una KV David Romero Dice cual caliente si tiene casi siempre la temperatura que tenía mi Xbox 360 y la verdad la serie S es por el momento y probablemente por todo el gen 9 de consolas para ser new gen está muy god. Sí, consolas. pero va a salir rápido el mercado, hermano. La PS4 parece avión porque suena como turbina. Ahí está el perfil de Andrei. Dice, no les llega. Nos jodimos, hermano. Dice. Entonces, que un PVZ. Sí, va a tocar porque. No pudimos. Ah. Dice. Lo que me enverraca. acá. mela la cadena de su cuello que tiene una hojita de marihuana. ¿Cuánto por ella, bro? Dice. Oxodo, eres colombiano. Ve a la hojita de marihuana. Y lo Soy de Colombia, sí, señor. George Y. Dice. Oxodo, necesito que me venda una KV. Diego Gutiérrez. Dice. Eso mejoras directos en NLOF. Andrei XD. Dice. Ya vuelvo a invitar, Pabé. Ese es... Alejandro. El PLD. supuestoso... Dice... Hojita de marihuana. Si ya le mandé solicitud a Andrei. Falta es que acepte. Y sí, No sé qué pasa. Dice. Y un Gears 2. No, igual si no tenemos un host va a pasar lo mismo. Y si no hay host, pues nos jodimos. El Paypal, pero eso toca por... Por Diego, el Diego. Whatsapp. Dice, uf, tremendo jengar. Un gengar sí señor. Pepe, dice, donde me uno exdipa cualquier grupo donde tengas los juegos. Es en Paycan. Para los juegos dice, tienes que... Vea el Whatsapp v. Veo el WhatsApp. Bueno. Gordon Freeman. Va a tocar cambiar de juego porque no se pudo Si no se puede, yo invito. Pero, pero que sea buen host. Dice. Es preferible uno que sea con salas o con host, ejemplo, Battlefield o plantas viejas zombies. Está Axos, está Nitrux, está Kevin, está María. David Romero. Está el sí. senpai. Está He hecho aquí Y si me pongo filosófico y es que la serie S en Colombia está muy barato porque las series X y Play 5 están demasiado caras y PS trabaja chimba la consola y se me daño una vez no El Axos está Alejandro jugando. PNB. Dice. Ya entré a la sala. Juan Cruz. Dice. Hola, buenas noches. Soy nuevo en el canal. Mire tus videos hoy y me gustaron mucho. Qué gran contenido, Oxodos. Gracias, gracias, Juan. Felipe Rodríguez AX Racing. Dice, jajajaja, ja, 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 era molestando Oxodos esta hermosa, esa cadena, cuánto la compró, que es plata. Me la regaló, me la regaló mi hijo. Andrei XD. Dice, Abel Axos. Sí, el Axos está jugando Sonic. Pero eso está lleno, tienen la sala casi que llena, hay 7, 8 jugando, 2, 4, 6, 8 jugando. Y, y solo hay espacio, pa espacio para 10. Si quieren jugar full sin disco y Next Gen mil veces la Xbox Series S. Ah, no, qué tristeza. Bueno, que coste que yo quería jugar Year of Wars? Yo lo intenté, no se pudo, no salen. La holocausto. Con la Holocausto, la Holocausto como que ya no está. Bien. Dice, ya estoy en PVZ. J de Juan. Dice. Yo también quería que prefieren un Battlefield o plantas. Vale. Sí, ni modo. Vámonos a un plantas versus zombies porque no puedo perder... Vea, llevamos casi 40 Juanfue. minutos intentando jugar y no se pudo. Dice, Disculpa, puedo preguntar algo. Pregunta mi rey. David Romero. Dice. Axo pille que mi hermana el novio solo la quiere porque tiene una Nintendo Switch y solo viene para jugar Mario Kart y el nuevo Zelda y él viene a jugar Barzone conmigo. Mucha rata. Dice, Na muchachos, lo invito y no llega. Nah, nada, que hacer, nada que hacer. Dice: Ya estamos cuatro personas en la sala. Pues jueguen ustedes, Andrei muchachos, porque bailan y no me dice, invitan. Holocaust está con nosotros. Y yo intenté entrar y no pude entrar. Jueguen. Jueguen, muchachos. Yo me voy para otro mientras tanto, para el planta versus zombies, porque. De pronto con las pulsadas uh -huh. se nos bugueó, No uh -huh. sé qué pasó. Un Halo 3. J de Juan. Dice, si no hay host, host baila. Ya estoy entrando en PVZ. Si no hay un buen host, no podemos hacer nada. Está chido este Pokémon. Sí, es un Pokémon. Eh, se llama Gengar. Nicolás Avila Dice. Pasen el link del Discord PLS. El link del David Discord Romero. de la maná El Monkey. Dice, lo peor es que él tiene la Play 5 y viene a jugar conmigo con el control del Play por Bluetooth. Alejandro TLD. Dice. Alguien sería tan amable de invitarme al Plantas vie Zombies porque <laughs> las invitaciones de Oxodes no me llegan. Samuel Fernández, gracias Me echa la culpa a mí. porque no me gusta ese juego. Me echa la culpa a mí. Ah, bueno. el moradito con ojos rojos, Sí, señor. dice. Bien, hoy ingrese el servidor mi consola para intentar jugar en línea, pero no sé qué poner en plugins, el server ya lo tengo en el disco duro. No, solo es ponerlo y ya. dice. Cuando lo sortea, este no es un regalo de mi hijo. Yo, como voy a sortear algo Julian, que me regala a mi hijo, dice Oxodos. Cuídese, ya tengo seis seguidores aquí. Ah, bueno, Julián, chota nada de nervios que yo no soy envidioso. A dónde nos vamos, Oxodos? A dónde nos vamos, a ningún lado. Bueno, esperemos. Dice, se habrá bugueado el lift. No cosa sé qué cuál? pasó, pero no volvemos a estar con Santiago. ¿Qué tipo de partida me refiero? Es en Paikan. Dice, avisas cualquier cosa, mi bro. Marco Gómez. Vale. Dice, hoy es el sorteo. Hoy es el sorteo, sí, señor. Dice, se congeló mi consola de nuevo. David Romero. Dice, el Yuxay ya se creó su canal viejo Axo. Ah, no, no ha podido. No le han dado la autorización los de YouTube. ¿Cuántas horas va a estar en directo? No sé, va a estar a 10 y media, o sea, una hora más y ya. Porque eh, estas son las cosas, digamos, de todo de todo lo que pasa, que, que cuando no refieres. hay un host estable, dice, pasa esto y paila. Nos vamos al YouTube a ver el Oxodos. Santiago, dice. Uy, no como hice sí, ahí jaja. Juliani. Dice. No sabía que tenía seis seguidores y eso que hice directo jugando anoche y hoy en la tarde. ¿J de Juan. Bueno. Julian Streamer XD. Vea, se bugueó. Se bugueó toda la conexión, por eso es que no me sale nada dice para apagar la consola okay, pensé que poniendo los archivos del server en el disco duro tenía que ponerle algo en plugins ya que mire unos vídeos y le mueven ahí para que salga esa interfaz de server en lugar de Aurora no de cuán... solo es poner como sí. sale me está dando error a mí también no, no, no hay servidor de dice, plantas versus zombies ps paisas póngale en fecha de nacimiento ponga el cumpleaños de Yuxi y el año 2000 Ah no, porque si el niño el muchacho llega a monetizar, eh, no no va a poder cumplir Juanito con los requisitos Fíjate. para monetizar. OXODOS esta semana ya comienzo a subir contenido. Excelente Juanito, de Juan. esperando con ansias. Dice, Buñero, entonces que jugamos. No sé, está imposible Tenimita jugar Dice, hoy. Y tocaba la Guansi, ¿eh? OXODOS qué hay que hacer para ser buen hash? Abrir los puertos, ese video ya Dice, lo tengo. Esta el semana PVZ se va. Está caído. Está caído. Paila. Dice. Buenas noches, oxodos Ese error también me da en PvC. No hay servidor entonces. XD. Dice. Yo estoy en plantitas. Paila, no hay servidor, Andrei. Paila. Dice. Oxodo ya le mandé mensaje para que me role una KV. Me pasa su KV. Necesito una de prueba. Pepe. Ya, ya ve. Dice. Oxodo que es el freestyle para Xbox 360. Es un programa de inicio sí. como la Aurora. Disculpa, te gusta la Moisés también a tío porque la cadena jajaja Alejandro TLD. No entiendo. Dice. Ya entré a un server de modo mezclado. Nicolás Avila. Si puedo entrar, Dice, yo no puedo entrar. Parece que el link expiró. Santiago. Dice. Axo gears 2. ¿El link expiró? Ok. Espéreme porque es que ya, ya, XT, ya que recuerdo. Dice. Yo estaba conectado, pero me acabo de sacar. Ah, paila, no el hay. Nonto RGH. Dice. Juegue el GTA 4, jijijiji. J de Juan. Dice. Miero, el único que está conservarse es el Battlefield, pero yo sé que no todos tienen ese y más que está lleno de ratas para campear. ¡Ay, ah, sí! Santiago. Dice. Ese Santiago azul fue la sal, jajaja XD. <laughs> André XD. Dice. Reinicio y trío Q. David Romero. Dice. Algo, hermano. Sexodos, ya vuelvo, me voy a comer un manguito mango. Giuliani. Dice. Oxodos, si hay servidor, yo estoy esperando. André XD. Pero a mí no me cargo. Un Battlefield 4, jajaja. P.I.P. Rodríguez AX Racing. Dice. Oxodos le tocó hacer un jueguito modo historia seria chévere. Santiago. Dice. No vuelvo a hostear en mi vida, jaja. Insomnio B. Dice. Vámonos al Advanced Barfare Du. George Y. Dice. Le mandé mensaje. Juan espere, espere, espere. ¿Qué? Que si te gusta la motita, por eso la cadena o solo por mera decoración. No, no me gusta OXO2 la Advanced. mota. Qué asco. Dice. Andrey es que es chimba y a la vez se cagan la experiencia sobre todo los camperos y los que hacen spawn kill. Pepe. Dice. ¿Dónde encuentro el tutorial para tener online Oxodo? Andrey XD. Dice. No podemos crear partidas entre nosotros. Diego. Dice. Un Calle of Duty Black Ops 2. Porque huele a... J de Juan? Huele a vicio mano. Pues sí, pero toca alquilar un server y así. Mira vea si alguien huele allá, hazme el favor. Huele a puro vicio. No no huele nada. J ya. Juan. Dice tres. Bueno J de Juan ya me desesperé no sé qué hacer. Mentiras no sé exdi. David Romero Dice Juan Cruz estás bien bro porque se nota que metes cannabis con esas preguntas Fabián Gears Dice Hasta acá se siente el olor jeje Por Peto. favor Dice, No hablen más Oxodo dónde encuentro el tutorial para tener online Yuliani Ahí en los videos y mi rey Oxodos voy a hacer directos aquí pero de juegos de celular mientras consigo una PC para hacer directos de Xbox. Ok. Santiago. Dice. Ah. Esos marivaneros del local de Axo. Fabián Gears. Dice. Oxodos y si juega Halo 3. Pero necesitamos un host. Pues, si no tenemos un bien. host no va a servir. Y Blair. Santiago. No es querer y tal, no. Acá ando en Gears 2 con Sebas. Andrei XD dice tri 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 tenemos que tener un buen host yo no soy buen host aparte de eso no me invitan sí y yo cómo hago o sea yo no puedo llegar y entrar unirme no tal, puedo vea solo tengo dos mensajes dice pues que alguien se meta de host <laughs> Miguel Cortés, gracias por seguir a este monkey. Felipe Rodríguez, ahí Gallo, gracias por seguir Dice. a este monkey. Jajajaja, si ve por hablar de Motica, jajajaja, ja, 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 ella se hizo presente, jajajaja, ja, 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 tiene poderes que viva la 420. Andrés Mejía. Bueno, ya Mejira. le mando otra vez la invitación ¿Sí? de Discord. Marica el que hable, jajaja. Ja. Ya lo envío, ya estoy abriendo aquí. Bueno, vuelvo y entro entonces a las plantas. Santiago. porque qué No me invitan Dice, a nada. Buena mi Oxodos, mañana me toca volver al bachiller. Vea, no me deja sí Que de conste que yo intento. Vea, Roy. No me deja. J de Juan. Ya, ya entró. Dice. Uy, Santiago. Juanito RGH. Dice, Oxodos, yo te iba a hacer el sitio web como Mercado Libre para que vendas consolas, discos duros y más, pero no me enviaste la info. Qué pena, Juanito, pero es que no he tenido mucho tiempo y pues yo sé que sí tenías como la intención. Pues que yo tampoco tengo muchas cosas como para vender así en cantidad, no. Puedo Con servir eh, eh, sobre todo de sí. servicio técnico. Tú cobras y que ellos paguen el envío. Sí, pues es más sobre todo que... que que fuera digamos servicio técnico eso es lo que yo más manejo que yo no tengo aquí wow cantidad de cosas no vuelvo y les digo yo estoy tratando de salir de una crisis económica muy agresiva muy fuerte y siempre estoy arras 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 el servidor está lleno me dice yo estoy aceptando lo que me mandan de invitaciones sí. el servidor está fallando mucho hoy vea Halo tres Yo estoy tratando de entrar a donde me invitan, pero si no tenemos un buen juego, no tenemos nada, pues. Nada, nada está entrando, no está entrando en ni mergas. Entonces, no es que no quiera. Sí, obviamente sí quiero, pero vea. Por ningún lado me está dejando. Yo sigate, dice. Oxodos ya le pasó en los participantes Para que termine el sorteo Sí, más bien Marco Hagamos Romano. el sorteo Y si podemos jugar Jugamos Y si no me Ad voy Yo estoy jugando PVZ Pero ¿Qué? no me, me ha invitado sí. tío Me has invitado No encuentro el tutorial Pero encontré un video De hace 12 años Titulado Ronquido Fuerte XD <laughs> la tan. <Platán, risa> dice Aleluya <laughs> Hola XD. Hagamos el sorteo XD. No va a mariquear más Todo está relento Sí, no, no voy a mariquear más. Dice, mándeme la información. Está caído el servidor que vaina. Mándeme, mándeme toda esa información y, y empezamos a hacer más bien el sorteo. Me Juan, toca agregar dice, los nombres. Dice: Juan se fue de sabático cariño. P. P. Rodríguez y Ya me tienen mamado sí. que no me puedo conectar en nada. Oxodos, ¿cuánto usted vende una Play 1 y una pregunta, crack? Yo tengo mi Play 1 de la infancia, pero se me daño, la puedo hacer reparar. Sí se puede reparar, rey. T. Y T. la vendo en 200. Dice. Ni modo toca hacer directo con la Andy. No, no la videojuego? puedo quitar y está ocupada aparte Dice, de eso. Entonces... El PVZ. Zlatan Zlatan. Dice. ¿Qué pasó? que hay de nuevo que están haciendo? Marco mierda. Dice. ¿Qué perfil estás? Joder, bueno, Juan. voy a empezar aquí Dice, voy a correr el directo por Ahora acá. solo falta que Juan no pueda costear. Juan Uls. Dice. Tranquilos chicos que mañana ya regresa su host. Ruleta. ¿Qué más, Juanito? Pues sí, la verdad. Se hace falta, hermano. ¿Para qué vamos a negar? Bueno. Voy a ahorrar a todos los que se acá. J de Juan, desde que empezó Semana Santa no puedo ostear porque no he estado en mi casa. Bueno... Zlatan Zlatan. Dice... Por favor. Se supone que me debes tener en WhatsApp y agregado. Se supone. Bueno, George, mándeme por favor toda esa información. No puedo unirme a nadie en este momento, estoy todavía intentando, Santiago. no me mandan invitaciones. Tranqui, banda, mañana regresas para Si sí, si no me mandan invitaciones, yo no puedo. De Juan, o sea, ¿qué hago? Dice. Juan es como el meme de Superman que está de moda últimamente en TikTok que nos salva de todo osteando las partidas. Rafael. Por favor, George, mándeme ¿Sí? la información. Jonathan se fue de sabático, cariño, jaja, eso sí me hizo reír, jaja. George, por favor. Jonathan Steven Bernal dice: ¿Cómo sé si puedo ser buen host. Zlatan. El disco duro lo tienes muy pequeño y por eso bueno, no te caen más la juegos. Tóxica, regreso, tal vez más tarde. Y si no te caen más juegos, pues baila Pues la única es cambiar el disco duro de más capacidad. De pronto tienes uno de 120 gigas con 20 jueguitos, 15, 20 juegos. Tienes que cambiar el disco duro a uno de 500, por ahí con 90 juegos. O si quieres uno de un tera, por 155 juegos. George y. Dice, se lo paso a los participantes hoy si sí son muchos. Marco Gómez. Pues, hermano, estoy esperando. Dice, tu perfil de Yami Oxodos está en Halo 3. Sí, pero no es que nadie invita a nada. Ahí me metí en una partida y nadie está. No invitan a nada, no puedo entrar. Dice, ¿o sin qué perfil está para invitarlo? En el, en el último. Vamos a tratar de meter a su partida. A ver si me deja. No, no me deja. Ay, paciencia, señor. Hoy no es el día. Ya vi que hoy no es el día. Quería llegar hoy a los a los 15 mil, pero ya con este dolor de cabeza que me empezó a dar. Ah, no más. Vamos más bien a hacer bueno. ese torneo lo más rápido posible y terminamos. Normal si hoy es lunes. Hoy es domingo. Hola Karen. ¡Ojo! Oh, llegó nuestra spammer favorita. Juan Uls Dice. Joder, perdí la noción de los días. J de Juan. Dice. Oh, uy, yo estoy en Black Ops 2, pero no sé si vayan a jugar Halo 3 o el Call of Duty, más bien digan no, a ver. No está abriendo nada. Ah, yo no estoy pudiendo entrar a nada. Hola, Sergio Andrés. Santiago. No, no deja. ¿Por qué? No sé. Llegó la. Yo te sigo y tú me sigues. Alejandro TLD dice. Sale lamentablemente este día fue un desastre. Sí, pues nada. Estoy esperando la información para empezar a agregar lo de nuestros. Ya ya empezaron a mandar la información. Entonces eh, eso es de copy paste para que me rinda. Entonces, para no boletearlos, para no boletear los números, porque tengo muchos números, muchos clientes, dicen por ahí. André XD. Dice. Y mis invitaciones no llegan, será algo del IF. No sé qué pasará. <laughs> Vea todo lo que se borró. Jonathan Steven Bernal. Dice. Yo creo que ha habido problemas con los server porque tampoco deja enviar mensajes y las invitaciones no llegan. Santiago dice. Bueno, banda, me van a doxear XD. No, que vamos a ochar a alguien. Este es el sorteo del Jet sí. ya estoy agregando a los que están participando. Oxodus volvió el que envió porno en el servidor. Y IP Rodríguez a ¿Quién? dice Oxodo. Si usted no puede ser house, me imagino por su local. No, no puedo. J de Juan. No, no tengo puertos dice. abiertos. Esto habrá que notificárselo a Jet para que revise qué pasó. Tal vez el server no está tan óptimo hoy. No sé, Santiago. no sé. Yo no dice. le voy a echar la culpa al servidor. Llego Godman y con más ganas de van que nunca. Control C, control B. control c control c control v ahí están saliendo los nombres de los muchachos del Andrés sorteo Avellaneda. dice creo que tiene el perfil en uso en una xbox one y no le funciona por eso mi perfil el de yami octodios yami octodios buen buen puede ser entonces esperemos a que hagamos el sorteo y cambio el perfil listo mm, se me fue de donde iba ya Pablo dice yo participo de que estamos hablando xd estamos hablando de un sorteo de un jet pass Jean Belmar dice: Hola, Oxidos Teo, le va la vida con la Xbox 360. Hoy no ha querido Sancio. trabajar esa degenerada. Dice: Oxodos, ¿cómo va a hacer el sorteo? El primero que salga al ruletazo o qué? No, señor. Al tercero, como siempre. Control C, Control V, ya está Jordi. André está Jordi de 360 dice, Gamer RGH. Yo estoy invitando y creo que está llegando. De pronto lo que me dicen sí es cierto. Yo creo que el perfil Alejandro lo Terry, tengo en la WAN y por eso se bloquea. Dice, Oxodos en plantas, zombies en esta semana, nunca me ha emparejado con nadie, porque será? Ah, de pronto el servidor está caído entonces. ¿Qué hace? Vamos a hacer el sorteo del Jet Pass. Juanuls dice: He notado varios comentarios sobre el tema de las KV. Que si sí se puede cambiar el premio, que servidores no KV. Y la verdad es que la gente ha tenido esa mala costumbre de andar teniendo KV o buscándolas gratis porque usan servidores que sus KV es mínimo les demoran tres meses. Y si sí es algo muy grave, pero ya de tanto mal que han hecho, se ha convertido en una costumbre colectiva. Sí, señor Santiago dice. No banda me llegaron recuerdos de cuando perdí una KV por culpa de salir a la primera vez en la ruleta. Pablo. Dice. No. Yo no quiero participar XD y es que uno tengo eso pipipipi. Jean Belmar. Dice. Como Jetpass. Andrei XD. Dice. Ya estoy con J de Juan. Ok. Igual yo ya creo que después del sorteo intentaré una última vez Justo. tratar de jugar algo. Dice. Si sí, no se puede ni modo. ¿Cuántos participan? Pues la ruleta solo alcanza hasta 100. ¿Sí? Ahí sí yo, y, lo que y, me manden. Dice. Ya son todos rey. Ok, ah, ya acabamos. Espero que levanten la mano cuando diga el nombre campeón. del ganador. Dice. Y encima Axo casi me roba el premio que saque. <laughs> yo, XD. yo me lo robo. ¿Qué está loca? ¿Qué le pasa? Caja, recuerdo eso. Yo me gané una en el torneo de Carlos Duarte. Carlos Céanme Duarte. <laughs> Dice. Que es un Jet Pass? J. de Juan. Dice. Se nota que allá en el local se la están pasando bomba. Sí, señor, están oye, jugando. Mírate. Hartísimo. Dice. Falta uno para 40. Casi 40, bueno. David Romero. Dice. Solo faltan 100 subs para girar la ruleta. ¿Control 100? Juan Uls. No. Dice. Están aprovechando el último día. Ahí vamos. Sí, obvio el último día descanso. Ah. Control C. Santiago. Dice. No, mentira, no sé si a quién le di esa vaina de un mes. Marco C Gómez. Dice: Futa, Fu yo me anote y no aparezco. ¿Dónde? ¿Quién ¿cuál? es? Marco. Dice Dice que se anotó y no está. George. Llegar al Halo 3 es M. ¿Cómo es? M1ONE, si no estoy mal, pero no me consta si está o no está. Tienes que estar. George Y. Griegate. Tienes que estar Dice, suscrito a los dos canales. Son de, de Xbox. David Romero. Son los ID Dice, de Xbox. Bueno, Axo, jugamos en la UAN el jueves porque mucha tarea. Ok. Dos moneditas, yo más. Dice, Muchísimas gracias por los las moneditas. Los eh, exactamente. Ahora ya. Bueno, la compra. orden. Los toquen, hay que comprarlos. Ese es el JetPass. Alejandro TLD. Dice. Me empieza a preocupar ver tanta gente, chale. A ver, yo voy a mirar. Yo voy a mirar. Jonathan Steven Bernal. Dice. N1 Trucks, no me veo. A... ¿Dónde estás, George? Después pues le escribimos porque, como que me dijo que ya no habían más. Estamos a trece de quince mil. Bueno. Hola, George, ¿cómo estás? Por acá me están haciendo el reclamo Nitrux y está. Ahí está Nitrux, ya les muestro. Dice, puedo participar. Ahí está Nitrux. George, eh, griegate. Dice, de Hacheco solo son 39 personas. Me dice que falta M1 One. Si gano se lo voy a donar a un amigo. Ok. Eh, sí, yo supongo que hay mucha gente que tra ha tratado. Voy a ir cambiando el perfil, voy a preguntar, hijo. Eh, qué consolas de One están prendidas? TLD. Dice. ¿Solo la 18? Por cierto, Oxodo, si no se lo dije ayer, le vengo a recordar que lo quiero mucho. ¿Solo esa? Vamos a coger el perfil de Oxodos9470. Mi rey, yo también te quiero mucho, mi hermano. Últimamente estás muy activo en, en el Cataluña. canal y eso se te agradece OXO un montón. Oxodos, yo estoy, soy Espartano 00223. Sí, señor, ahí estás. Ya miré y ahí estás. Marco Gómez. Espartano, OXO. está por acá. Yo sí me inscribí en los dos canales, pero bueno, pues ya nada. Eh, pero hiciste, llenaste, llenaste el... El formulario, ¿sí? Tienes que llenar el formulario. ¿Dónde está Spartan? A ver, a ver, Spartan. Yo vi que sí estaba Spartan. A ver, Spartan, Spartan. La sí, Spartano mí, ¿no? 0023. ¿Puedo participar, porfa? ¿Tienes que llenar? El. El formulario que tiene en el George canal y George. Dice. 30 yt Me faltan todavía camarón. Ah, bueno, Disculpe. mándelos, mándelos porque todavía faltan. Dice, Hola, aquí estoy Javelino presente. Hola, Javelín. Es que Dice. Yo hubiera participado, pero tengo live Team. <laughs> Para regalarlo, hermano. Para venderlo. Yo diría que también participaría, pero pues no, no sé si me lo dé. Alejandro Cataldo. <laughs> dice: Si estoy de color rojo arriba a la derecha. Tú, tú, Gordon Freeman. Santiago, ¿por qué te llamas Yaiant Nexus y eres nube en el Boudo Zombies? Bueno, voy a cambiar el perfil. Eh, intentar jugar algo de nuevo. Por favor, díganme qué están jugando. Voy Alejandro a coger el TLB, perfil de oxo 9470 Oxodo, si uso los hacks que da el server Jet para el Call of Duty, tengo riesgo de baneo. No, si no estás en un torneo, si estás en un torneo, sí. Dice: Igual soy más salado en esas ruletas. ¿Quién quita que no, hermano? Pero, ¿por qué son así? Yo decía lo mismo hasta que alguna vez compré, hace como un año, un, un boleto de lotería. Y lo mismo, me valió solo 5 mil pesos, un dólar. Y Dice, cuarto. Yo estoy en el PVZ. Listo, voy a Lean coger veneno. el Oxo 9470. Oye, que es un Jetpack Sexy. Ok, te voy a explicar. Oxo yo le envié invitación de juego al Halo 3 de Andrei. George Y. Estoy con Oxo 9470. Marco Gómez. No hay más. Dice. Bueno. A ver hágale a Axo. J de Juan. Bueno. Dice. Al perfil de OXO29470. ¡Ese! Es Popo v. En ese me acaba de meter. gracias <laughs> 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 por seguir. Vamos a hacer como en los otros tornos. Voy a pausar un momento. El chat, por favor, no envíen más mensajes por unos cinco Alexandria minutos. Tatando. Por favor, por favor. Ganaste la lotería Oxo 2.0. No. Cayó el número, pero dio un seco, no el premio mayor. Entonces yo emocionado pensé que me ganaba el seco, eran 100 millones de pesos, más o menos, cuando son 100 millones de pesos. Bueno, son unos, unos dolaritos, unos, unos cuantos miles de dólares, 4 mil, 4 mil, no más, 4x4, 4, 16, 40 mil, 4x4, 16, como 30 mil dólares. Más o menos hubieran sido. Pero no miré el otro numerito chiquito. Y pues casi me muero pues, de la piedra porque cayó el número de un seco. Pero no me lo gané por el número de serie. Entonces puede pasar, puede pasar. Bueno, invítenme. Si me invitan, yo con mucho gusto voy iniciando. Bueno, ya saben. Falta uno. ¿Quién falta? ¿Quién, ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Está diciendo que falta uno. ¿Quién falta? Ya, ya, ya escuché que dicen que falta uno. ¿Quién falta? No están llegando las invitaciones, Jota de Juan. No están llegando las invitaciones. Estoy con Oxos 9470. Por favor, cambie el perfil para ver si era el perfil. Sí, todo eso son solo copia y pega, sí, señor. Ahí está diciendo... Marco Gómez, que ese es el que falta, el M11, pero tú me confirmas si sí o si no, si sí hizo el formulario, yo supongo que te va a salir en las estadísticas o en la tabla los que sí llenaron el formulario. Si no sale, no está y tiene que, aparte de eso, seguirnos en los dos canales. Eso fue una regla que puso George, yo no la puse. Entonces, lo mínimo que hay que hacer es cumplir esos esos requisitos, recordemos que el sorteo es gratis, no tienen que pagar nada, solo es estar. Sí, él está tratando de, 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 de buscar su manera de rebuscarse la plata y vea, está regalando cosas que en estas fechas cualquier cosa que... Por ahí dicen, regalado hasta un balazo. Ahí dice Christopher y nos que cómo puede... Que ¿Cómo puede participar? En el canal de George30YT, así como está ahí arriba en el chat, se meten, lo siguen y en una publicación está el link del formulario que hay que llenar. Tienen que seguirlo a él, tienen que seguirme a mí, aparte de llenar ese formulario. Si no envían el formulario, no van a salir inscritos, obviamente. Dice J de Juan, Dios tiene sus favoritos. <laughs> que no llegan las invitaciones, dice Evita. Sí, estamos teniendo problemas. Voy a reiniciar la consola una vez más. Y no sé qué pasará. Dios tiene sus favoritos. Sí, yo también, bueno, a partir de mañana me voy con Xbox One, ¿no? Para que no digan que es que esta semana es Xbox One. La primer semana de cada mes vamos a jugar en Xbox One, no, en otra consola que no sea Xbox 360. Y el resto del mes, pues vamos con Xbox 360. Que en el Discord de Jet está la info del sorteo. Dice otros que están enviando los impuestos. <laughs> están mandando lo que no es. Toca que calmen un poquito, por favor, al y, speak y, para y, que dejen y, descansar y, los y, oídos. Espérame. Jean belmar ¿Quién falta? Dice. O.J. Jean belmar Dice. Ok. Goldman D. Dice. Si gano no me lo des porque no tengo Xbox Live. Alejandro TLD. Dice. Oxodos falta uno. Gordon Freeman. Dice. George. Dice que falta uno. Andrei XD. Dice. Le llega. ¿Cómo así? Yeah, llégate. Dice. No. Todos esos son solo copias y pega. Marco Gómez. Dice. Yo falto. Marco Gómez. Dice. Tu perfil para invitarte al juego Seil en Gris. Dice, o sea, ¿estos no eran? Dice. No. Qué raro que no lleguen las invitaciones, pero bueno, ya el próximo mes me compro mi Xbox Series X. andrei XD. Dice. Que mañana le metamos un balazo a Oxodos regalado hasta eso. Jajaja. George Griegate Dice. Deja otra vez te paso los nombres mejor de YouTube y no de Xbox. Butmanx de. Pero me estás mandando correos. Todos están enviando los impuestos. George Griegate dice. Le mandé DM. George Griegate dice. Borre los anteriores y solo copia los que te pase. Pero es George que... Y. dice. Esos son de YouTube mejor. Pero me pero pero aquí están con arrobas, no. Me matas con esto así, eh, George. Porque me estás mandando los arrobas y aparte del nombre, o sea, no sé. Vea, que era two games arroba Kuntz y 341. Dice. Asimero. Santiago. Dice. Oxodos ponga los correos. J de Juan. No, no entiendo, George. Me interesa ver más este sorteo que el baloto revancha cajas. <laughs> pero me hablo con George. Hola, George, ¿cómo estás? Y bueno, bueno, George, lo que pasa Listo. es que ahora sale. ¿Qué onda, Oxo? Buenas nombre, noches. Hace mucho no te veo, que arroba, tuve que madrugar porque empecé la secundaria. Entonces, ahora como que se duplicaron. Ahí hay muchísimo. No hay manera de que me depures eh, todo eso. O déjame solo los arrobas o solo los nombres de YouTube porque, porque así ya se repiten. Ejemplos, aquí me está saliendo que eh, era con el arroba. Van por separado. Y bon, está aquí dice. Otro llama, por cierto, Oxodos, que es JetPass lo que está sorteando. El header, arroba, el header, oh, yeah. ¿Sí? entonces, no sé por qué están así, o sea, no entiendo. O los mando así, pero entonces pues, hay más. Bueno, aquí ya hay otro Mini Macha, Siri, John Revero, Arián. Aquí está Juan Camilo Kiwa Perdomo y está el arroba Juan Camilo Kiwa Perdomo 7646. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si el arroba es del anterior o no? Está Elias Gómez y aquí se arroba Spike8630 como otro nombre. Ah. Yo creo que esto no lo vamos a poner así porque vamos a tener problemas. Dice, quiere que lo repitanos. No, no lo, estoy, no lo he hecho. Estaba probando. Tranquilos, que estoy haciendo la prueba. Todavía no ha ganado nadie porque esto, esta información que está acá, no sé qué tan qué tan verídica sea, porque hay algunos que están repetidos. Hasta dos veces. Entonces, necesito que eso esté bien depurado. Ya, mándame los nombres como deberían estar. Por favor. Porque es que hay unos que están con los arrobas y está con el nombre. Entonces, sale dos veces. o no sé si llenaron dos veces o si son dos perfiles entonces eso es lo que hay que arreglar aquí hay uno que viene con triple no youtube arroba gtr carlitos viene un video de él me mandó hasta spam. De, <laughs> dice no han ganado quién ganó? todavía no han ganado tranquilo bueno ya yo ya volví a iniciar Mientras tanto, y vos, el Oxxo 9470. Dos, buenas noches. Hace mucho no te veo. Es que empecé la secundaria y tengo que madrugar. No pude ver tus directos. Tranquilo, Ivo. Yo Desde que miércate. pases de vez en cuando está y bien. ¿Qué necesitas los de YouTube o Discord o Xbox? Pues y no sé cuáles vas a mandar, fijo. George. Eso fijo fue Uribe. Necesito que mandes, pero solo los nombres. O sea, y vos, me estás mandando y de dice, todos y no sé. Por cierto, ¿qué es pass lo que está sorteando? Es como una suscripción de pago para el servidor que estamos manejando en este momento. J.D. Juan. Ah. No, wow, qué bobada. Yo mejor me fui para el Battlefield. Y si está arrancando el Battlefield, <laughs> porque es que no está arrancando nada, hermano. Nadie me invita. Bueno, no, no es que no me Santiago. inviten. Según me dicen, si sí me han invitado, sí. pero no llega invitación. Oxodus para yo jugamos un Far Cry 3. George Y. Uy, no dice, sé. Eso es de YouTube y de Twitch, esos son los nombres. George Por eso, y. pero ahí hay unos. Dice. Entonces los de Xbox. <laughs> pues como los tenga. Pues si, si son los de Xbox, pues los de Xbox. J. de Juan. Y mándeme solo los de okay. Xbox. Eso siempre desde que hayan ratas, jajaja, ja, ja, eso casi siempre anda activo. Bueno, voy a intentar una vez más con el plantas versus zombies. Es que por plantas versus zombies generalmente, a no ser de que haya mantenimiento, no falla. Y hoy falló, entonces... Alejandro Cataldo dice Oxodos para pasar juegos a la consola es más rápido por FTP o por USB desde el cel porque no tengo laptop. George griegate dice Por USB. Uno que se llama Snyder está afuera. Él estaba, él estaba, pero dice, yo no sé qué pasó. Oxodos, ¿por qué no te echas un Forza Horizon 2 si no quieres no pasa nada, es que amo mucho los juegos mundo abierto. Yo la verdad no he jugado ni la primera vez. Por Horizon. Dice, PVZ anda molestando hoy Brand Monkey. Ah, ok. Pero mientras depuran eso, porque todavía eso, a eso así no, no podemos hacer nada. Marco Gómez. Dice. Ahora me perdió. Axo ya me sale sonecatado al plantas, pero no se puede enviarte invitación. Sale tu perfil en gris. ¿Mm? ¿Será que el problema lo tengo yo? Dice, ¿De pronto soy yo? Ya Oxo 2. Hola Dragon Matrix, a mí falta yo, pero no tengo Kobe. ¿Cómo sí? <laughs> a mí falta. Eso escribió hace rato, yo creo y no le puse cuidado y se fue. Me vuelvo a meter. Multijugador y vamos a buscar. Modo mezclado. Diego. Dice un Calle of Duty Black Ops 2. Pero no es que tampoco cargó, Dieguito. Tristeza, de ¿verdad? Santiago dice: Imagínate que salga el mismo Wii U un dos veces en la ruleta. Este Juanca, Juan Camilo Kiwa. Ven, Dice. Tenés el PIDI 2. George griegate Dice. Oxodos, ya le mandé los nombres de los participantes. Voy Aquí hay un correo. De... Ese lo elimino porque hay un Juan Kakiwa. Por si te vas mandar a mandar Ah, Yor ya pudimos entrar. Gaté. Dice. Snake de sabe por qué está afuera no cumple los requisitos. Ah, ok. Entré con mi otro perfil. Bueno. Eh, volvemos aquí. Volvemos aquí. Volvemos aquí. Vamos para el monitor. Volvemos aquí. Toca borrar los que tengan el arroba. Acá dice: no sé qué es eso. Supongo que eso no es un nombre, ¿o sí? P.I.P. Rodríguez AX Racing. Dice Oxodos, pero si sí tiene el juego de Forza 3. Listo. Aquí solo voy a quitar donde está el correo de Juan Camilo Kiwa. Porque pues sería dos veces que está. A ver, creo que ahí ya estamos. Ese perfil que se llama, no sé qué es eso, ¿será que se llama así? Bueno. Mientras esto inicia, que lo más probable es que me expulsen por no haber nadie. te griegate. Dice, borré a Schneider. ¡Schneider! Me han dado la orden de borrarte. ¿Y ese que se llama no sé qué es eso también? Alejandro TLD dice: Oxodos, no me veo por ahí. ¿Cómo sales? Como Alejandro TLD. No, sí, sí, sales, sales al final. Sí, estás. Alejandro TLD, ahí estoy señalando. Aquí al lado de la flechita roja estás. Bueno, vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar tres giros y al tercer giro va a ganar el jetpack. Pass. Llegate. Llegate. Ese es la tercera vuelta. Ese yo le mando mensaje al que no sabe de eso. Listo. Empezamos. Espérame que se me perdió acá mi ya. Empecemos con el con el con, la, con el sorteo muchachos. Marco Gómez Cuénteme Dice A Axou, mi Rey no sé pero sales conectado al PVZ Pero sigue saliendo tu perfil en gris Y no le deja invitarte al juego Mr. Tierra Countryballs No sé qué pasará Dice Oxodos yo no salgo Sí, sí, sí estás Mr. Tierra Countryballs No sale Él salía en la lista anterior George en la lista que me mandaste en la anterior, Mr. Tierra Contribal sí salía y aquí ya no sale. ¿Sí está inscrito para escribirlo rápido? Porque aquí en la anterior sí estaba, ahí llovía. Diego Gutiérrez. Dice. Eso yo gane el headpass, no le des giro a nada, ok, no ex di suerte para todos. Elian Carpio. Dice. Oxodo, tengo un problema con el programa Party Buffalo. P.I.P. Rodríguez a X Racing. Dice. Usted va a sortear Cube por llegar a 15.000 seguidores oxodos. No, mañana. Mister mañana, Sierra mañana. Bond, a ver. Dice. Sí. Pero George, yo, yo le pregunté a George que él me confirma. Me expulsaron. George YT. Dice. Sí. Ok, voy a anotarlo acá. Mr. Tierra. Bond... Three listo, ya quedó. Me expulsaron. M uno, si ¿sí está, si sí está, ya está, listo. Nos fuimos. Primer giro. Me dijeron que el sorteo incluye un mes de regalo para el Anli de Oxodos. Elian <laughs> Carpio. Dice, el problema que tengo es que a lo que subo un juego, el programa no carga nada y se cierra solo porque será Oxodos. Ay, muchachos, espérenme porque es que ustedes hablan y no me dejan en este momento. Qué pena, ya les contesto. Hola, güerito, ¿cómo estamos? A ver. Jordi 360 Gamer RGH. Fue el primero y lastimosamente no ha ganado. Recordemos que va en el tercer giro. <laughs> ¿Cómo la ven? ¿Ah? Nuestro canal aliado ha ganado. Pe no, no ha ganado. En nuestro primer intento cayó y ni modo. Vale, vamos con el segundo giro. Deberíamos sacar de nuevo a Jordi. ¿O lo dejamos? ¿Sería tan de buenas de que vuelva a salir? ¿Ustedes dicen, ¿lo eliminamos o lo dejamos? Uno menos sería. No, Jordi. No intentamos. ¿Lo dejamos? No, borrémoslo, yo creo. Uno menos. Vamos con el segundo giro. El Mancha, Junior. Dice, Dice, nah. Mancha Junior. Dice. Quítelo rey. Elian Carpio. Dice. Agregame a mí. Lastimosamente Mancha Junior. Segundo puesto. Eso no vuelve a salir. Sí, pero igual sería uno menos para la ruleta. Entonces hay un milímetro más de espacio en la ruleta para que caigan ustedes. Ah, eso es lo que vamos. Entonces busquemos al Mancha Junior y sale. Lo sentimos mucho. Gracias por participar. No nos llame, nosotros te llamamos. Juan, dice: Hola, soy nueva. Hola Juan y cómo vas. Buenas noches. Y vamos para el último. Aquí ya sale el ganador. De nuestro sorteo de JetPass y dándole muchísimas gracias al señor George30JT eh, que está haciendo un esfuerzo porque todo esto vale. Esto el JetPass no es gratis, a él le tocó pagarlo. Vamos con todo ahí. Mucha suerte para el ganador. Eh. Hey ahí tenemos a nuestro ganador se llama Peter Abdulai ahí está ¿Cuál? el ganador dice bien todo bien vos cómo vas bien bien gracias ahí está el ganador muchachos se llama un dice que gane el mejor Ah, ya dijiste tarde, pero bueno, no importa. Ya igual entraste en el sorteo, pero, no ganaste. Juaní dice, ¿qué hacen? Estamos sorteando, ya sorteamos. Aquí tenemos a nuestro ganador. Jonathan Steven a Peter Abdullah. Santiago. Dice. Y ese random. No sé quién será, no sé quién será. Dice. No puede ser casi. No sé Genki. quién será. Casi gana chipiflea, vea. ¿Soy yo o no? Ah, no eres tú, Henki. No, no eres. No sé, supongo que... Nos, de Juan. Nuestro amigo George. Dice. Ese Oxodos es como el presentador les dice a todos, no ganaste. No ganaste. <laughs> Juan. Dice. Me cierra ahí, okay. gracias. Santiago. Dice. Axo, ese soy yo. Hola Mindy, ¿eres nueva? Muchísimas gracias. Bueno, ahí están muchachos. Ahí está para que George le tome su pantallazo. Vamos a tomarle una foto porque después se nos olvida el nombre. JD Juan. Dice, no sé quién eres, pero no ganaste, jaja. <laughs> no sé quién eres, pero sí ganaste. Supongo que George se comunicará con él. Alejandro Cataldo. A ver qué ese. pasa. ¿Y ese árabe boom boom qué onda? Quién sabe. De pronto. De pronto tenemos gente que sí, ¿me entienden? ¿Comprenden? Que si ganaste premio de consolación, mañana, mañana que Tenían llegue, Carpio. que ya hagamos especial de los 15 mil suscriptores. A mí no me agregó oxodo. Mi rey, es que para ese sorteo tocaba inscribirse en la página, en el formulario que creó George para esto. Entonces, esperemos Yo a eliminar. que. Dice. Oxodo, si no lo reclama, dentro de 48 horas lo sorteamos otra vez. Ok, entonces no vaya a eliminar el, sort el formulario, And George. X. Dice. Hola, Volvi, ¿quién gano? Ahí está. Santiago. Dice. Y ese random no lo conoce, nadie lo conoce a cajaja. Ja. Yo no sé quién es ese, man. No sé quién es. Ni mergas saber quién es. Bueno, ya, ya escucharon. En caso tal de que en 48 horas el fulano no lo reclame, se vuelve a sortear. Es decir, pueden seguir tratando de Con ingresar atán, ¿sí? en el sorteo. Dice. Jaja, ja, qué rabia por un pelo. Listo. Mientras tanto, estamos teniendo problemas con el poder conectarnos en nuestros directos a jugar con alguien. Entonces, vuelvo y lo y trato de iniciar. Voy a iniciar una sesión a ver qué pasa. Dice ese man que Santiago. No sé quién es. Dice, ese man es Goodman en la multi. Elian Carpio. Hola Suárez. Dice, ¿Cuánto vale las USO te los envió por Neki XD? Alejandro Cataldo. Dice. Nunca hemos jugado con ese güey. No, no sé quién es. Alejandro TLD. Pero está ahí. Dice. 48 horas es mucho mejor 24 horas. Pues se supone que, que George si tiene el correo. Debería hablar por él, con él por el correo, ¿no? Se supone. Porque ahí uno tiene que poner el correo. A ver qué pasa. Me mandaron video, me dijeron que me mandaron un video de cómo era que yo salía en gris. Juan Ulz dice. Se imaginan que sea la mar. Santiago. Sí, sale que yo estoy en gris. Ese man quién es en la perra vida lo había visto acá. Sale como si no estuviera conectado. Juliani. Pero yo ya entré. Pero ya no yo lo invite al PVZ. Ahí estoy con Julián. Por fin pude entrar con alguien. Julián no me va a matar, loco. Eh, déjeme, invito gente y ahí sí. Con Julián sí pudimos. Invito Alejandro Cataldo, ya que estoy baneado. Dice Oxodos: Hace dos días no puedo jugar PVZ en jardines y cementerios. Que puede ser eso. Hay problemas. Santiago. Hay problemas. Dice para mí que Peter Pan es la mar. <risa> <risa> Peter Pan no se llama Peter Dice, Pan. Va a jugar para entrar Marco Gómez. Estoy jugando. Dice: Inviten, estoy invitando. Estoy Alejandra invitando, Marta estoy Marta. invitando, con calma. Marta. Que con calma, por favor, gracias. Uy, la Washer está ahí, vea, echando diablo 3, él nos dijo, nivel 46. Si yo no los puedo invitar, este perfil es el que los debería invitar. Falgus 46, 464690, por favor. Ese es el perfil que los podría invitar, muchachos. El Axos está jugando Sonic. Está en partida privada hace rato. Andréx ZX. Y lo comprendo. Dice, ya entro. Santiago, Estoy invitando, no sé. Dice, es que era tan irrelevante que se me olvidó el nombre. Diego Gutiérrez. Dice... PvZ. Alejandro TLD. A ver si carga. Dice... Yo George, invite al Minecraft, siempre lo veo conectado. Alejandro Cataldo. Dice... Pasas es que llegan tarde los MSJ del chat, Oxodos. Yuri están... No, ni llegando están. Oxodos, mire lo que le hice para protegerlo. Diego Gutiérrez. Dice... Inviten al Dracobasere. Ya lo invité, me dejó encerrado, <laughs> Draco. Es que estás en otro juego y creo que por eso me bloquea el juego. Ah, bueno, ¿en dónde iba yo? Enroy. Dice Oxos, ¿qué harás cuando tengas 500 mil subs? Uy. Eso sería una cosa de locos. O sea, yo esperaría eso. Con el contenido que nosotros manejamos sabemos que es muy complicado. Que lo intentaremos, sí. Pero si yo llegara a eso, hermano, no, qué felicidad tan grande, hermano. O sea, ¿Sí? Mi felicidad sería 100.000. Ese día nos emborrachamos todos. No, ese día nos encontramos en algún lado y nos las pegamos. Alejandro Cataldo. Unas polas. ¿Sí? Falte yo, Oxodo, soy Espartano 0023. Santiago. Pero yo le mandé invitación. ¿Sí? Uy, Axon, como que ese man no se llamaba Peter Pan espartano no estás yo tengo el perfil ah sí estás mentiras Estoy invitando y solo ha entrado Falbu Bueno, ahora sí defiende el taco dice Alejandro Cataldo. Dice. No llega la invitación triste. Alejandro, te... Toca que inviten a Falgus o hablen con Falgus. Vea, con Falgus, con Falgus. Dice. Yo tengo uno OK en YouTube XD. felipe Rodríguez a x racín ¿Tienes mil? Bueno. No es por ser mala onda con el ganador, pero hubiera sido bueno que se lo hubiera ganado entre ustedes los que más juegan igual. Ya se conocen PS es mi opinión. Solo era con jugadores constantes. Y. Pues no sé, ahí sí dice. el sorteo no lo hice Oxodos yo. O sea. En Discord de Jet, creo que otra vez. Andrex dice. ¿Cómo así? Me invita viejo Oxodos. ¿Cómo así? O sea, no Marcos vale. Gómez. Dice. No me llega la AI en biochotación, pero indiquen qué modo están para ver si entro buscando. Estamos en mezclado, modo mezclado. Elian Carpio. Dice. Si tengo una catenia más, pero deje de subir contenido. Ok. Están diciendo que toca hacer otra vez el sorteo, muchachos. Levante la mano a ver qué. Nah, ya perdí. Andrés Avellaneda. Dice. Otro día jugamos Gearo Santiago. Dice. OMG Revivan Banda se repite. O sea que el man sale. De, es que Jorge de pronto Villarreal. es alguien que mandó una multicuenta. No está en Discord del joven ese, no me aparece y necesitan estar en el Discord de Jet. Ah, pero eso sí yo no lo sabía. Elian Carpio. Ok. Si sí, de nuevo el sorteo. Vamos Alejandro con el TLB. sorteo. Dice. Si sí, hágalo de nuevo. No. Bueno, aquí ya borramos a Jordi. ¿Y cuál fue el otro que borramos? Diego Gutiérrez. Dice. Den de grupito en PVZ, Falgose no acepta XD. Es que está molestando, no, no es que no quieran. Vea, aquí está. Peter. Gracias por participar. No sé quién será. O sea, después no van a echar la culpa a mí ni nada. Va a poner a Jordi de nuevo. ¿Y cuál fue el otro que eliminamos? Elian Carpio. Dice, manden el link del Discord. Alejandro Cataldo. Dice. Entonces ese hace otra vez. Este dice que no Yo que tindígate. porque no tiene Xbox. Dice. Solo borre el joven ese. Giuliani. No, 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 dice, no. Solo me llegó la solicitud de Munowan. A ver. Voy a repetir a ver quiénes eran los que faltaban. ¿Cuál fue el otro que eliminamos? Tocar repetir el directo. Santiago. Dice. Es que también, ¿cómo va a ganar ese random? Veo conectado. No sé quién será. Casi gana Chipiflea, vea. ¿Soy yo o no? Dice. El problema que tengo es que a lo que subo un juego, el programa no carga nada y se cierra solo porque será Oxodos. Ay, muchachos, Dice, espérenme porque es que Hola, Oxodos, Oxodos, ¿cómo se este participa? Pena, es en Paikan. Hola, Dice, güerito, ¿cómo estamos? ¿Quién ganó V? Espere, espere que vamos a repetir. Jordi, <laughs> <gracias> Gamer <laughs> <a> este <laughs> Fue el primero y lastimosamente no ha ganado. Recordemos que Marco va en el tercer giro. Dice, Falgose no me dejó entrar, me invitas otra ves? vez, por favor. ¿Ah? Nuestro canal aliado ha ganado, pe... no, 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 no ha ganado. En nuestro primer intento cayó y ni modo. Vale, vamos con el segundo giro. Deberíamos Julianne, sacar de nuevo York Dice. Bueno, dejamos? ya invito otra ¿Te vez. Sentimos mucho, gracias por participar. No nos llame, nosotros te llamamos. Juan. Dice. Hola, soy nueva. Hola, Juani, ¿cómo vas? Buenas noches. Y vamos, para el último, aquí ya sale el ganador. Uno menos para la ruleta. El Mancha, Mancha Junior. Ya lo vi. Dice. Oxodo, ya que me escucho cómo soluciono ese problema de party búfalo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el party búfalo? No sé. Este es solo para juegos en gods. Bueno, Ruleta, falta poner a ah, el Manchas Junior. Va a quedar de últimas. El Manchas Junior. Falta de seriedad, hermano. Bueno. Ahí está. Eh, Vamos a hacer el sorteo una vez más, muchachos. Una vez más. el les digo, a mí no me van a echar la culpa. Andréx ZX. Dice. Ahí entre a quien hay que invitar. Bueno, empecemos una vez más con el sorteo. Santiago dice: Axo se parece al man de la isla del drama, ese men que y cuando sacaban a un participante. Espérame, porque es que ustedes no me dejan hablar. Yo no soy malo, yo no soy el malo. Dijeron que tenía que estar en el Discord y no sé. Si llega el dueño echando piedra, mano, eso es un pain, ¿sí? Bueno, fuímonos. Vamos con el sorteo. El primero, ya sabemos. Lo sentimos mucho. No nos llamen, nosotros lo llamamos. De Premoc. Lo sentimos mucho. No quedaste de ganador. Es nuestro primer interno, intento. Entonces, sales. Listo. Vamos al segundo intento. Sonito 04, segundo intento. ¡Jue madre, están cayendo los youtubers, hermano. ¿Cómo la ven? Los youtubers son los que están, están ahí ganando. ¿Será que es que el YouTube nos jala? Pero no, dimos, Sonito. Y en el siguiente giro ya sabemos quién, es a, quién va a ser nuestro ganador. Elian Carpio dice. Mano, solo subí el GTA 5 y a lo que intente subir otro juego no carga nada y se cierra solo el programa Oxodo. Ya, Paila, le toca con Fat Explorer, Elian Carpio. Bueno, vamos con el ganador, muchachos. Suerte una vez más. Esperemos a que por lo menos esté pendiente, pero es que mucha gente se fue después del primer sorteo. O sea. Es en Paikan, dice. Obvio, voy a ganar yo. Ahí está el ganador, muchachos. Gian Nexus. Ahí está nuestro amigo Santiago, el moderador. Pero Santiago, tú no tienes lifetime? Kehan Carpio dice. ¿Por qué es ese problema? Bueno, ¿qué vamos a Santiago, hacer? Dice. Ja, 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 qué putas. Sí. Dice. Uy, no ese ya Ian, tiene la lifetime. Sí, ese marica tiene tiene Get. el servidor de por vida. Qué, ¿Qué suerte, jajaja. Ja. Ah. Justin. Dice. Yo estoy arribita. Adada, adada. Sí, pero ganó Nexus. George y. Gian Nexus dice lo quiere o lo sorteamos otra vez la humildad primero hable Alejandro Cataña. y hacemos un intento más si no se lo entregamos Nexus tiene la lifetime. es en Paikan dice que lo rife que lo rife ¿Para? que lo rife si tiene ustedes por vida hermano por qué se metió al torneo entonces Santiago dice Sas yo tengo la iftime entonces Diego Gutiérrez machistoso dice. ¿Qué mete? No mames, para que se inscribió en Nexus. <laughs> <laughs> que hueva, mano! Qué bien aparte el cumple con todo. Bueno, pues si Alejandro se lo van a entregar, eres. pues nada que hacer. Dice, otra vez. Santiago. <laughs> Vea, escuchen. Dice. Gente vendo Jetpass a 4 dólares. Ahí está, para eso es el Jetpass, para venderlo. Que se sortee otra vez. No, 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 porque el eso mami. ya es de él y él está acá. Dice. Entrar al sorteo. Inclusive es moderador es del canal, entonces ya verá. Dice, ja, 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 ja. Santiago. Dice. Hágale sorteo ya que más da. Ya lo vamos a sortear. Un intento dice, más. Es broma ya ahí legítimo ganador. No, pero ya dijo que lo sorteáramos. Entonces, vamos dice, a eliminarlo al de acá. George Y. Dice. Otra vez Rey dijo. Algo yo gano el sorteo. Pero sí. usted no está loco. <laughs> sí, ya vamos para allá, porque esto, hoy, no, hoy no se pudo jugar entre 60. Bueno, vamos a hacer un solo intento acá. Después de que nuestro amigo Santiago Yet. ha dicho. Dice. Entonces agregué basonito de nuevo XD. No, no. Paísano? Ya lo somos, eliminamos. Eso gano yo. Ya los eliminamos, ya salieron. Esto hagamos de cuenta que es el tercer intento. ¿Listo? Se fue. Ay, sí, no sé, la culpa no es mía. Dice: Me gane un headpass y no me gano una KV. Ahí está, ha ganado Fortnite Game 363. Él sí se la pasa acá conectado, pero creo que hoy no ha estado. Vamos a ver, yo sé si hoy vino por acá Fortnite, 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 Fortnite. No, hoy no ha venido. Es en Paikan. Dice. Pero él sí es. Ese nombre V. Él sí se la pasa Riquindro. aquí conectado con nosotros. Dice. Oxo, una pregunta. Yo tengo la IFTIME. Sé que algún día mi KV va a terminar. Yo me gane una KV que tengo guardada para el día que eso pase. Cuando eso ocurra y ponga mi nueva KV, perdería el Timelife de Jet. No, no, no. Cuando, no vas a perder eso. Dice. Como decía mi amigo Vita y Max chinga tu madre Nexus jajaja. Ja, ja, ja. Santiago. Dice. jajaja ja, ja, No sé ni cómo gane esa vaina. Hay <laughs> tanto que se queja. Dice, creo que tiene la time jaja. También Fortnite también tiene lifetime. Entonces saquémoslo. Pero confírmeme Jet. Si él lo tiene. Lo borramos y hacemos un giro más. Confírmeme. Mejor dicho, esto me puso emocionante. Empezamos a apostar. Echémosle 10.000 al Colorado. Dice. Rifa. Pero. Dice. No esas reglas son de George. Ah, ok. Alejandro Cataldo. Pero, pero igual confirme. Recién se conecta al PVZ Fortnite. Juan Uls. Dice. Yet se sabe el nombre de mi gato. Santiago dice: No mano todos nos metimos con la iftaim jaja. Sí los que sí. ya lo tenían. Dice: Vaya reviso. El naru dice: ¿Cómo entró al sorteo? Es que para el sorteo eh, mi rey eh, tenías que estar inscrito en un en un formulario de Google que creó George. Tenías que estar suscrito al canal de él, suscrito a mi canal y responderos unas pregunticas. Es completamente gratis. Pero pues tocaba hacer esta, esta cuestión, ¿no? No. Estoy esperando a ver qué dicen. Y el lifetime cuánto vale? No, el lifetime no sé si eso vale. Pregúntenle a Jet. Todo el mundo tiene ahora Lifetime XD. Juanuls. Dice Ahora gira otra vez la ruleta y de la nada gana Jet013. <laughs> el creador del Jet. <laughs> o este se lo gana que a usted, llega. Juan. Dice, ¿qué que, que está pasando, gente? Ya salió ganador, solo me fui un tiempo. Estamos esperando, estamos a la espera. Si este tiene lif lifetime, o sea, tiempo ilimitado en el servidor, yo creo que lo vamos a correr. Y en caso tal le damos, no sé, un premio de consolación a Fortnite. Pero pues, pues si sí, Santiago lo donó, que también sí. ganó. Hasta dónde sé yo no me inscribí porque tengo Jet hasta en la sopa. <laughs> no, yo tampoco. Dice. Fortnite Game tiene la iftime, la decisión es de George. Ok, George, confírmanos. ¿Repetimos un giro más y eliminamos a Fortnite o sí. dice, qué hacemos? Yo estoy en esa lista. Digo eh, sí, sí, ya no, ¿sí, sí. ya no? jajaja ja, 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 xd X. Mañana, mañana. Dice, hoy no era directo de la UAN. Mañana y MZ. Dice. No creo. Marco Gómez. George no está, se Dice, fue. Fuera los de la iftime. <laughs> Dice. Hola. Hola, CopiKay. Dice. Jajaja ja, ja, igual yo jajaja. Ja, ja. Otra vez. Confirmado, un giro más. Como me uno al torneo. Quitamos a yo Fortnite Game. A Dice. Otra vez. Es en Paikan. Dice. Alcance por estar jugando ah. Sonic. Yet. A ver, último giro. A mí me quedan 100 días, puedo entrar. <laughs> Ajá. ¡Vamos! Juan Dice. Propongo para futuros torneos sortear Game Pass Coreo como antes se le decía Xbox Goldas y la gente se puede unir al juego con servidores que se le cante en gana. Marco Gómez. Dice. Juepucha nos ganaron y eso que estaban dos BS3. Andrex ZX. Dice. Yo por eso no me inscribí porque tengo live time. Bueno, el ganador ahí está, muchachos. Eh, ahora sí, yo creo que este es el ganador porque no sé quién es, a no ser que sea igual que el otro, una multicuenta. Hola Krieger, ¿cómo estás? Ahí está, voy a tomar la foto del ganador: Titanic Crane 448, pero no sé quién es. A mí que ni me digan porque no sé quién es. Yo solo le mando la foto a nuestro compañero, amigo, hermano, George. Y ya él verá si lo entrega, si me dice que lo repitamos o qué hacemos. Ya ya se lo envié. Listo. El Titanic ya se hundió. <laughs> dice que es una de las multicuentas del Monkey Menor. Tiene moral, mi hijo. Solo tiene una y casi ni se conecta acá, hermano. Juan Ulce. Dice. Una multicuentas del monkey menor. Alejandro TLD. Dice. Oxodos, ese nombre huele a multicuenta. Sí, suena multicuenta. Dice. Si no responde el ganador, se lo da a uno de los que perdieron. Xlif Y. Dice. Está truqueado a se crea puro juego. El... No sé, yo no sé. Dice, hola, soy nuevo. Hola, Elia. Dice. Seguiré jugando Sonic Carita Triste. Jet. Dice. Tiene 48 h para reclamar según George. Juanuns. Dice. Oxodos una duda, las 360 que tiene en su local la tiene offline, o sea que no les pone servidores. J de Juan. Dice. Uspero cuántas revanchas de balote tuvieron. Resulta que todos los que se metieron... Ya tienen las lifetime, o sea, tiempo ilimitado. Eh, o sea, tiempo de por vida en el servidor. Entonces, Justine. ¿para qué querían el jetpack? Dice. Pero bueno, igual sirve. De los 50 como 15 son personas, Jajajajaja. Ja, 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 ja. No, y cayó Jordi en la primera. Salió de Premock. No, eso. Mejor dicho. Diego Gutiérrez. Ahí sí ya no sé qué más. dice. Van a terminar eliminando a todo el mundo y solo quedarán como tres. No, yo carabiendo. creo que hasta ahí es. Y esperar a ver qué dice mañana George. Igual él todavía tiene yes. eh, toda la gente. Dice, Vivan las multicuentas. <laughs> Jonathan está Bueno, Mendoza. ahí los dejo. Dice. Menos Yohum. Alejandro Sernacaillo. Dice. Yo no tengo. Es en Paikan. Bueno, y no se pudo dice, jugar nada. Yo tenía el presentimiento de que yo ganaba V. Elia. Dice. Hola puedo participar. No, ya se acabó. El Naru. Dice. Viva el Titanic, viva <laughs> Alejandro Sernacaillo. Dice. Eliminen hasta que de uno sin life time. Bueno, no sé. Yo hasta ahí ya hice el torneo, el sorteo, digo. Es en Paikan. Dice. Una partida rápida de plantas vaso. No, ya la intentamos Ota y ya llevo dos horas y no se ¿Sí? hizo nada armar. Yo esperando en el canal capital a que anuncien al ganador y no han entregado la bola ganadora. El <laughs> canal Rila capital. Dice. Hola, Oxodos. Es en Paikan. No sé, no me ¿Sí? está dejando conectar con nadie. No mentiras, ya tengo hambre. Listo, muchachos. Dice. Y yo es a ti una KV, la de mi consola está bañada. Igual. Vamos a mostrar. Dice. Perdón, llegué tarde, puedo participar. No, ya, Paila, yuca Dice. Les falta host. Snyder. Ya tenemos especial Dice, de este número. Está buena esa cadena de Gengar Giuliani. Dice. Estamos jugando. George Y. Dice. Acabamos de superar. Discord del joven. Es en Paikan. Dice. A la próxima juega con nosotros. Johan Tobon. Dice. Buenas noches Oxodos. Hola Johan, ¿cómo vas? Ti, Steven Bernal. Mañana celebramos Dice, o bueno, hacemos especial. Entra, entra, ya estamos todos. De los 15000 y yo mañana voy Dice, a dar unos jet pass. Si pudimos entrar a PvZ. X, life, y. T. Dice. Pasen el juego de Orange Box y Iselian. Dice. Ya valió. Juan Uls. Dice. Su vídeo de hoy, la última vez que vi superó las 300 visitas. Ya van 400. De Juan. Dice. O al balotazo. <laughs> e y Rodríguez x Racing. Dice. Ya tiene 15.000 seguidores. Oxodo saque la de Roncito. Jajajaja, ja, 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 las mejores. Sí, ya lleva 450 visualizaciones. Dice, Ufoi subió más de 100 seguidores cara de fiesta. Eh, no. Es en Paika. Subimos 70 hasta el momento. Me acabaron de invitar. Alejandro Cataldo. Es que hablan mucho. Felicitaciones, mi oxodos. Gracias, muchachos, gracias. Dice. Mañana. Pero festeje jugando 360. No sé, no sé, muchachos, no sé. Nota en Discord del joven. No tiene Discord, entonces... Ah. Pasen el juego de Orange Box Ya se me, me hace una es falta empaiza. de seriedad ¿eh? entonces. Dice. Ya entró a humillarlos. Eh, esperemos, e. George. E. E. Rodríguez a X Racing. A ver, pausamos esto. Dice. A hablar mucho. Felicitaciones, bueno, Xodos. Gracias, Pipe. Johan Tobon. A ver. Ya hubo un ganador. Esta cámara está como muy bajita. Ya. Aquí. Ya hubo un ganador. Eh. Si se metieron, la, las únicas condiciones que yo sabía que tenía que tener era que tenía que estar suscrito al canal, de, eh, al canal de George y al canal mío. Hasta ahí creo que esos eran los requisitos que se habían dicho. No sé en qué momento se dijo que tenía que tener el Discord del, del, del otro, bueno, el Discord, que tenía que tener el Discord. No sabía. Que tenían que tener discos, si no lo hubiéramos dicho desde un principio, desde hace ocho días, en, en los requisitos para participar. Entonces, si ya hubo un ganador, esperemos. Si no reclama, mañana se hace de nuevo el sorteo, ¿listo? Porque pues tampoco, tampoco estar eliminando y eliminando, porque así no, no nos va a dar. Mañana, mañana vamos a tener especial de 15k, 15 mil suscriptores a. En serio, muchísimas gracias muchachos. Este año ha sido muy productivo. Gracias a ustedes por el acompañamiento, por toda esta compañía que siempre me han hecho, por este seguimiento que están, por cualquier cosa que yo subo, por boas que subo, por buenos videos que subo, por malos videos que subo, por publicaciones que subo, por cosas que dejo de subir, por los momentos tristes, por los momentos que a veces eh, pasan como hoy que no nos pudimos conectar por todo eso a ustedes muchísimas gracias porque gracias a ustedes es que este canal sube y espero que siga subiendo qué haremos cuando llegamos cuando lleguemos a los 500 mil no yo creo que todo es paso por paso y lo que me interesa por el momento es llegar a mi meta principal cuál es mi meta principal tener mmm, Libertad financiera. ¿Cómo logro una libertad financiera? Obviamente tengo que seguir trabajando, tengo que seguir subiendo videos. Quiero llegar el momento en que pueda vivir de YouTube, de estar con ustedes mucho más tiempo, no estar de dos horas ni tres horitas, sino también de pronto o tal vez hacer directos en eh, varias plataformas o en distintos horarios, horarios en los que pueda llegar mucha más gente. Pero pues toca todo paso a paso. Paso a paso, en serio, muchachos, se les quiere un montón y no saben lo agradecido que me siento. Mi meta de este año era llegar a 50 mil, pero yo soy coherente con lo que está pasando. Si llego a 30 mil, eh, es una fortuna lo que me está pasando. Mm, yo sé que no todo el mundo puede llegar a veces ni siquiera a mil suscriptores, y si se llega, se llega, es trabajando fuerte. No todo el mundo puede monetizar, no todo el mundo está con la, con la paciencia de seguir subiendo y llegar a estos límites que yo estoy llegando, digamos hasta a estos suscriptores y ver que uno no recibe todavía lo que uno quisiera, pero la idea es seguir, seguir y seguir. Seguir no solo con el Boost 360, sino con todas las consolas, con videojuegos, con ratos buenos, con ratos malos, momentos de alegría, de mucha felicidad, momentos tristes. Aquí he llorado delante de ustedes, aquí he dormido delante de ustedes, aquí me he expresado como soy, eh, auténticamente, originalmente. Yo no tengo que ocultar nada a nadie ni nada. Así soy yo. A gente le gusta, a gente no le gusta. No soy monedita de oro para caerle bien a, a todo el mundo. Y pues al que le gusta bien y al que no, pues también. Gracias en serio muchachos. Espero, espero, espero que me sigan apoyando, espero que sigan pasando, que si se van, que vuelvan de vez en cuando, que aquí se les extraña, que a la mayoría, yo de la mayoría me, me acuerdo, me recuerdo y espero que si llegara alguna vez en algún momento a un, a un millón, yo pueda decir, hey muchachos, yo me acuerdo que usted pasaba aquí en mis directos, pasábamos jugando y cosas así. Espero también este mes que viene. Digamos aquí en Bogotá, Colombia, eh, hay una feria, se llama la Feria del Libro. Espero tal, que sea un día y tratar de convocarlos a ustedes para ver quién puede llegar, hacer tal vez unos videos, conocerlos, eh, hacerles unas pequeñas entrevistas o preguntar de ustedes, que ustedes me pregunten, porque pues esto tiene que ser muy interactivo y muy con ustedes. Eh, con mis eh, youtuber aliados. Lo que es Jordi, lo que es Damián, lo que es Andrés. Eh, estamos esperando para en este mes empezar a movernos con los directos, tal vez empezar a movernos con los eventos. En serio, muchísimas gracias. O sea, me puedo quedar mucho tiempo hablando con ustedes, expresando toda la alegría que siento. Nunca esperé llegar a 15 mil tan rápido. En tres meses llegar a 15 mil, porque completé los 10.000 en diciembre. A veces quisiera que fuera muchísimo más rápido, pero ya sabemos que el contenido que yo subo no es viral. Eh, no puedo tener de pronto todo el carisma que todo el mundo quisiera. Pero bueno, ahí vamos. Se les quiere un jurgo, mis muchachos. Se les quiere muchísimo. Muchísimo, hermano. En serio que sí. Entonces voy a ponerlos a hablar un poquito. Y ya vamos terminando directo porque hoy no se puede jugar. Tal vez más adelante, mañana vamos a jugar. Mañana tenemos, como les digo, especial de 15K. Eh, vamos a hacer sorteos de Jet Pass, de KVs. Vamos a mirar cuántos de entradas al canal de, te de Telegram para, para también para que obtengan sus juegos. Aunque con el video de hoy ya saben que con el mismo servidor pueden tener algunos juegos. Y bueno, la idea es que esta comunidad siga y siga y siga creciendo en toneladas por cantidades. Me encantaría que no solo fuera eh, por este momento, por un ratico, no, que esto perdurara por mucho tiempo. Mientras hayan consolas de Xbox 360 vivas, debería de permanecer esta comunidad viva. Dice. Obtenemos una pregunta apenas llegó cuando el servidor Life Lifetime es por qué. Alejandro TLD. Porque tiene el servidor de por vida. Oxodos para cuando sorteo de KV. Mañana. Alejandro Serna Caillo. Dice. Monkey sortea 5 KVS por la meta alcanzada. Mañana. J de Juan. Dice. Oporo a los exitazos, felicitaciones, escucho. George Y. Dice. Hoy ya se termina, déjale, mando mensaje al joven y si no me contesta otra vez. Diego. Vale, Luciano. vale. Dice. Monkey, muchas felicitaciones de los 15k. George, griegate. Gracias. Dice. Oxodos, le pase dos nuevos. Sleeve Mañana y, los y, anotamos. Dice. Grande felicidades, me has ayudado a revivir mi 360 acumulando polvo en la esquina. <laughs> Chivata. Dice. Hola, Chivata. Una KV a ver si corro con suerte y puedo aplicar para ponérsela a mi Xbox para jugar con ustedes. Hasta 100 personas Johan se Dogon. pueden poner en el sorteo. Dice, Vamos por unos 100.000 con la ayuda de Dios. Dios mediante, Yo Johan. Dogon. Muchísimas gracias. Dice. Te lo mereces. Giuliani. Dice. Gracias a usted. George Griegate Dice. No contesta el joven. Es el <laughs> Dice. Mañana, mañana. Yo veré, mañana juega carreras con nosotros. Vale, Senpai. J Vamos J a J ver J si podemos porque me va a tocar J Xbox One. Felicidades, Oxo 3. George Griegate. Dice. Solo borra al joven que ganó hoy. Gamer RGH. Dice. Muchas felicitaciones, Oxodos por eso 15,000 seguidores, te lo mereces campeón y muchos más. Muchísimas gracias, George Jordi. Muchas gracias, en Dice. serio que sí. ¿Cómo puedo participar para eso? ¿Para qué? ¿Para qué vas a participar, George? Bueno. Es en Dice. Faltó usted para jugar jjsjsjs. Pero ustedes se dieron cuenta que no es que no haya querido jugar, sino que no pudimos conectarnos hoy en nada. Espero en mi casa, Andrey. PIP Rodríguez AX Racing. Dice. Felicitaciones Oxodos, sus primeras 15 primaveras. Mañana espero ganarme una KV. Ok. Jesús Duno. Dice. Éxitos hermano Oxodos. Muchísimas gracias es muchachos. En Dice. En Sonic. Sí, yo sé, yo sé que... Eh, George y. Pero mañana nos toca el Para la KV y el Jetpass. Juan Uls. Dice. La verdad es que es admirable cómo en diciembre llegó a 10.000 y en unos tres meses ya llegó a la mitad de su cifra inicial, teniendo en cuenta el tiempo que tiene en YouTube. Si sí se puede decir que ha crecido de forma acelerada, felicidades por los 15.000 y vamos a duplicarlos, triplicarlos, cuatruplicarlos infinitamente. Listo, muchísimas gracias, muchachos. Mañana dice: Compromiso, mañana a jugar vos 60. Ojo, Oxos. No oh, me toca poner, es vos wow. Bueno, ahí miramos. Podemos empezar con Xbox 1 y pasarnos a Xbox 60 Bueno, ahí miramos. Venga quien tiene un vinito para hacer un brindis por este hombre. ¡Chanos unas polas! Yo bon. <laughs> Dice: Oxodo es una pregunta. ¿Por qué en un perfil me empareja full el cod 2 y en el principal no? Chivata. Vea, pues, Dice, eso si no lo sabía. En serio, gracias por su contenido y que siga creciendo, porque para nosotros, los que nos gusta esa consola de 360, aún da mucha batalla y es una maravilla. Y tener a Oxodos para que nos ayude a resolver muchas cosas que pasan con esas consolas. Felicidades, bro. Muchas gracias, sí, Chivata. Dice: Hay que hacer un 15 años Oxodo. ¿Unos 15? Claro. Toca, toca poner velitas, comprar una torta, mirar a ver qué. Hoy también les comento eso a, a, a modo personal. Hoy estaba celebrando 22 años desde Juanos. que conocí, bueno, desde que me novié con mi esposa. Viene la quinceañera? 22 años, hoy, hoy celebré con, con mi esposa. No es aniversario de matrimonio, sino aniversario de noviazgo. Entonces, hoy también ha sido un día muy bonito. Estuve con mi familia, estuvimos dando vueltas. No tenemos mucha plata, yo quisiera darles mucho a ellos pero con el hecho de estar juntos, estar por ahí dándonos unas vuelticas, eh, eh, pasándola en familia, almorzando entre los otros, eso es más que suficiente. Ustedes saben que lo importante no es el dinero, sino tener salud, sobre todo tener mucha salud Slibe y, y vi, vivir el día a día. Oxodo pero va a haber limosina para el 15, <laughs> Alejandro TLD, <laughs> dice. Oxodos, gracias a ustedes mi consola sigue viva, casi se me muere como siete veces, y gracias a ustedes siempre he podido solucionar. Eso es, J de Juan. Dice. Yo también celebro mi aniversario de dos días con André y jajaja. PIP <laughs> P. Rodríguez AX x Rafinha, Dice. Unas paulas y padón de las niñas. Jajaja. ¡No Juan. Es en Paikan. Dice. ¿Cuándo es la feria del libro? ¡A fin de mes! De o abril, mes. fin de mes de abril. Dice. 22 años de amor puro ya quisiera yo tener mi melocotón. <laughs> bueno muchachos, besos, abrazos, puños, patadas, pellizcos, mordiscos, de todo se les recibe, de todo se les da. Nos vemos mañana en el especial 15K. Chao, es chao. Paikán, dice. Casi en mi cumpleaños sube. J. de Juan. Dice. Pobre Andrei le va a pegar la novia. <laughs>